¿Cómo andan, gente? ¿Cómo va? Llegó la jefa nomás. Vamos a escucharla, a ver qué nos regala. ¿Habemos candidatura? Probablemente no. Todo sea humo, pero bueno, no está de más, no está de más soñar. A ver, a ver. No me digas. No me digas que no hay video porque me tiro de un. Hemos <laughs> ido. ¿Hemos sido engañado? ¿Arranca o no arranca? No viaje. ¿Cómo en minutos, papá? ¿Para qué? No me digas que yo. <laughs> me comí, me comí el bite. Muy buenos días a todos y todas. Hoy nos encontramos desde este Salón Blanco de Casa de Gobierno lo para celebrar tiene. nuevos hechos concretos para crecer. Hechos que nos enorgullecen y nos permiten mejorar la calidad de vida de los que habitamos nuestra querida provincia de Santa Cruz. Presiden este acto la vicepresidenta de la Nación, doctor... No estoy suscrito, gente. Si me convence la oratoria y la performance de la jefa esta noche, me suscribo. Doctora Cristina Fernández de Kirchner, la gobernadora. Me pongo de pie para aplaudir a la jefa. Se la ve contenta. La gobernadora de la provincia de Santa Cruz, la doctora Alicia Kirchner. Otra que se la ve refulgente. Eh, Néstor con peluca, boludo. Gente, está en vivo esto. A lo sumo voy a poder poner el 1.25, pero si no le vamos a comer tiempo a la realidad. No por. Recomiendo Confitería a ti, la mejor confitería de, de Palermo. Las acompaña el ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Gabriel Catopodis. Se encuentran presentes el vicegobernador de la provincia, contador Eugenio Quiroga, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, abogada Paula Ludueña, el presidente de IPF, doctor Pablo González, intendentes, presidentes y presidentas comunales, legisladores y legisladoras, autoridades, funcionarios y funcionarias nacionales, provinciales y municipales. A la mañana vimos lo de Carlos Guía, eh, Guía al mediodía en realidad, quedó subido el vivo a YouTube, ¿eh? Eh, si nos queda tiempo, después te va a hacer tiempo, a las 10 juega la pelota, así que calculo que después de que termine de vender humo a la jefa, vamos a tener un margen para seguir boludeando. Podemos ir a escuchar lo, de, lo del amigo Carlos Eguía, que la verdad no tiene desperdicio. Santa Cruceños. Pero temo que nos desmoneticen todo, porque la verdad que anduvo bastante subido de, to, de tono el amigo candidato a gobernador. Y Santa Cruceños. La juventud, la famosa JP. Señas. Ahí están, ahí llegó. Es la gloriosa JP. Hoy celebramos. JP no por por, por Juan Pablo, ¿no? Juventud peronista. Anuncios del Ministerio de Obras Públicas de la Nación por una inversión aproximada de. No fútbol 5, no, no, no hay demasiadas posiciones. 63 millones. De... Porque esa abanica con este con este frío estará la calefacción muy alta. De pesos. 63 mil millones de pesos. Qué cosa es lo que nos van a pagar a nosotros por fumarnos esto 45 minutos, no está mal. Está bien, está bien. Muy bien. No, papá, si se suman a verlo por acá, se tienen que bancar las 40 pausas por minuto que yo le meto. Que le quiero ver de corrido, ya sabe dónde. Se concretará de corrido. el 21 de... Hay una bocha de pelados, buena observación. Voy a destacar, voy a highlightar absolutamente todos los comentarios intrascendentes del chat a los solo fines de romperle los huevos a aquellos que lo quieren ver de corrido. Así que cuanto más opinen, más pausa le voy a meter. Este la... Qué cara de gente laburante, por Dios. Mira vos, qué buen aporte. Apertura de sobres para la ejecución de la obra del Teatro de la Ría en nuestra ciudad capital. Hola, FIFO. FIFO, LIFO, ¿cómo es? First in, first out. Last in, first out. Se han finalizado tres centros modulares de salud en la ciudad de Caleta Olivia, Pico Truncado y Gobernador Gregores. El pelado que más odio sin motivo aparente y yo creo que San Paoli. Para mañana tengo prueba de inglés. It doesn't madre bro. We are here. You're going to prove. Vamos, Fer, gracias. Anunciamos también que se encuentra preadjudicada la obra de ampliación de la unidad penitenciaria. ¿Cómo va ahí, Level? Level. Área número 2 de Río Gallegos. Así también la apertura de sobres para la obra de... Oiga, tan temprano. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer en vivo. Nuevo sistema de tratamiento de fluentes cloacales de El Calafate. Ah, perdón. Estaba entendido, cosa. Para a desprogramar, No, lo básico, boludo. Además. O sea, nunca lo apliquen en el laburo. En el mes de julio se dará inicio a la obra del sistema cloacal de Río Gallegos, que incluye la planta de tratamiento, redes y emisario. Se suma a esto. Se suman a estos anuncios la firma del contrato en el mes de julio de la pavimentación de más de 72 kilómetros en el tramo Tres Lagos-Lago Cardiel de la Ruta Nacional. Acá haciendo un tepe con par la jefa de fondo, te voy a ir bien, vas, vas para adelante con miedo. ...al número 40. Además, en tres meses se dará... chocolate Chocolino es una chocolatada, yo tomaba todo y... ...inicio a la obra de ensanche y... el <laughs> cual, me están aplaudiendo a mí porque mis aportes son excelsos. Repavimentación de la ruta provincial número 41 desde la ruta 40 hasta el acceso al aeropuerto y la obra de doble calzada hasta el Calafate. Cada interrupción mía es una centésima porcentaje menos que UCI. En septiembre también se iniciará la obra de ensanche y repavimentación de la ruta provincial número 43 en los tramos Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco Pico Truncado. Por último... El avance... Y final... Franquito diría, me chupa un huevo. Finalización de las obras en la autovía sobre la Ruta Nacional número 3, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, para el segundo semestre de 2024 y el avance del proyecto ejecutivo de la Avenida Circunvalación de Caleta Olivia sobre la Ruta número 3. A continuación... Se procederá a la firma del acta para el financiamiento de la obra de refuncionalización del sector de internación del Hospital Regional Río Gallegos por un monto total de 243 millones de pesos. Catopodis, vas a acordar a alguien y no sé quién. El a quién. Al que cifra a quién vas a acordar, le regalo un saludo. Pesos. Firma el ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Gabriel Catopodis, y la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, la doctora Alicia Kirchner. Ese pelado no es cosí torto? A continuación, se hará entrega de la no objeción técnica correspondiente a la obra de la casa de día para jóvenes. Se ve que lo liberaron. De la localidad de Puerto Deseado, por una inversión estimada de 124 millones de pesos, entrega el ministro Catopodis a la gobernadora Alicia Kirchner. Escuchamos. Bastante bien, Néstor. A continuación, las palabras del ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Gabriel Catopodis. No, guacho, cada vez que habla este tipo. Bueno, muy buenas. 100 personas déjanle streaming. Bueno, vamos a ponerle, vamos a ponerle onda. Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, El chiste de Caperucita, se lo saben. Presidenta de la Nación. Buenas tardes a todos. La verdad que un día muy importante para. Resulta que iba Caperucita caminando por el bosque. Río Gallegos y para Santa Cruz. Venimos de inaugurar una obra increíble, una obra... Pero de pronto cayó la noche. Con esfuerzo provincial que va a permitir que, bueno, el Hospital de Río Gallegos tenga nuevos... Y la aplastó. Consultorios y mejores instalaciones y, y equipamiento. Ese hospital, las obras que se anunciaban de hospitales modulares terminados, en pico truncado en Gregores, en Caleta, che, muy a bueno, la eh. altura de, de ese momento tan difícil. Nos tocó en estos tres años y medio dialogar con todos los gobernadores, lo venimos haciendo con Alicia, y con todos los gobernadores, con todos los intendentes del país, ciudades grandes, ciudades pequeñas. ¿Qué dicen? ¿Lo escuchamos o le mandamos mute y nos ponemos a hablar de boludez hasta que termine? ...a toda la Argentina, cubrir el territorio con más de 6.000 obras en todo el país. Que daban y dieron bienestar, cuidado, alivio. Pero también es tiempo de que las obras. Eh... Mute. Bueno, qué intenso, gente, ¿no? Tremendo lo de hoy. Eh, estuvo el amigo, ganó ampliamente el Mute, ganó por amplia diferencia. Estuvo Carlos Seguía, ¿lo tienen a Carlos Seguía? Como Carlos Malatón, pero versión neuquina. Eh, fue el candidato a gobernador de Miley. Eh... En primera instancia iba a serlo, él dice que, que fue el mileísmo medio, medio que le niegan la entidad eh, Ayer vimos lo de Milei con el dip, un embole total, pero recomiendo la entrevista de Milei con, con Fantino eh, Y parece que el chabón está recontra caliente, ¿sí? eh, así como decía Lozada De, de, de la gente que estaba recaliente con el quillerismo, pero sin, pero sin insinuar las tetas eh, porque parece que, dice él, lo, lo revoludearon del, del Armado de Milei. Como que. Bueno, lo hablamos al mediodía. Básicamente, la metodología que viene teniendo el Armado de Milei es básicamente buscar gente en, en la provincia que eh, quiera aportar los recursos para la campaña a cambio de participar con el sellito, el paraguas de la Libertad Avanza, ¿viste? Eh, entonces, eso es un poco. Claro, hay otros partidos, son partidos más grandes que tienen una bocha de financiamiento. Eh, que <laughs> estoy, estoy doblándolo a Catopois Catopois no hablo yo, yo hablo a través de Catopois eh, Otros partidos que tienen una bocha de financiamiento, viene todo empresarios amigos o empresarios que financian a cambio de futuros favores políticos. Mi ley la quiso hacer de una manera distinta eh, y se financia de maneras, digamos, más extrañas, ¿no? Una manera de financiarse es esta: descentralizar de el financiamiento, de dejarlo en cabeza de sus representantes provinciales. ¿sí? Eh, y bueno, Carlos Seguía había sido el, el elegido para Neuquén, pero se ve que a mitad del camino, medio que no sé, no les habrá copado, anda a ver, y como que le empezaron a soltar la mano. Y bueno, ahora Milei ya está en modo soltada de mano absoluta, ¿no? Eh, y ayer Confantino decía que un montón de candidatos a gobernador eh, se, 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 se atribuyen el ser candidatos de la libertad avanza, cuando en realidad no es así. Eh, y que hasta ahora, creo que, no sé si hasta nos dijo que hasta ahora la única elección en la cual participó fue la de en la de Tucumán, que igualmente dice, bueno, no fue, no fue muy mal porque no está mi cara en la boleta, y cuando esté mi cara en la boleta van a cambiar las cosas, ¿viste? Pero como que el Carlos seguía se terminó de hinchar los huevos, eh, se sintió como muy ninguneado, y hoy salió, salió por ahí a, a, a decirle de todo menos lindo. A, a mi ley. Así que nada, está full picado eso. Después, si quieren, podemos escuchar alguno de los audios, si es que todavía no los, no los escucharon. Eh, pero, pero tremendo. Después, bueno, ayer estuvo la inscripción de, de las alianzas, ¿no? Eh, donde el debate se está dando al interior de cada frente. Cuando digo que se inscribieron las alianzas, digo las alianzas están compuestas por una serie de partidos, ¿no? Por ejemplo, en Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio se funda como Cambiemos con, eh, con Ari de Lilita Garrió con perdón, la coalición cívica Ari de Lilita Garrió, con eh, el radicalismo de Sanz y con el PRO de Macri. ¿sí? Y después fueron incorporando nuevas fuerzas. Y ayer se inscribió Juntos por el Cambio y están las tres, las, los tres partidos primigenios, eh, el partido de Pichetto, eh, Avanza Libertad de Esper, el partido de ASEF, ¿se acuerdan de ASEF? <laughs> los más... Los más históricos lo recordarán. A Zef le estaba prestando su, su, su partido a espera en el año 2019 y después llegó un sobre a último momento y desapareció y lo dejó, lo dejó en Happy Expert. Bueno, ahora se volvieron a encontrar en, en Juntos por el Cambio. Eh, y después, ¿quién más? Bueno, el Gen de Stolbizer. Ahora bueno, el rejunte de, de Inviables que ya sabemos. Eh, pero bueno, se está dando también toda una discusión respecto a ¿Cuál, ¿Cuál es el piso que tiene que sacar, digamos, la, la lista menos votada dentro de las internas de cada frente para poder robar puestito dentro de la lista de diputados? ¿no? Entonces, por ejemplo, vos fijas un, un piso de 30% y la única manera de que la lista menos votada dentro de la interna meta a unos diputados en la lista de diputados que después termina participando de la elección general es que saque... 30% de los votos o más. Y hay toda una rosca tremenda con esa, ¿no? Por ejemplo, uh, va a hablar Néstor. Eh, por ejemplo, en, eh, ¿cómo se llama ahora? Unión por la Patria, eh, donde el ciolismo se siente súper perdedor, eh, no sé por qué, el ciolismo quiere que ese, que ese que ese piso sea el 20%, cosa que incluso siendo una elección muy mala puedan colar a algunos diputados ahí en la lista. Y del, del, del kirchnerismo más el masismo, le dicen que no. Que tiene que ser el 40%, ¿sí? Como diciendo, bueno, nos garantizamos que esto no nos, no nos meta ningún diputado en nuestra lista, no nos la ensucien con con socialismo asqueroso, eh, con su albertismo asqueroso. Eh, Perdonen los que estaban esperando en Twitch, esto es así, estamos eh, súper desprolijos y la gente que se va sumando, estamos haciendo tiempo hasta que empieza a hablar la jefa. Ahora, de última, le mando audio acá a, a, a Néstor con peluca a ver si está diciendo algo piola, pero bueno, todos intuimos que no. Eh, entonces, bueno, nos pusimos a ayudar un poco de lo que está, lo que está pasando. Eh, bueno, entonces está esa pulseada ¿no? Y nada, en definitiva, ayer fundía como de mucho quilombo. Tanto quilombo hubo en, en Unión por la Patria. Me tengo que acostumbrar a decirle Unión por la Patria. Eh, ¿Ya se fue, Cristina? ¿Qué pasó? Impresionante. Ustedes, yo que... Ah, no, son imágenes de, de la llegada. Eh, la estoy doblando, lo estoy doblando a Néstor, tiene, tiene esta voz. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Eh, tanto quilombo hubo al interior de, de Unión por la Patria, ex Frente de Todos, eh, que el albertismo barra ciolismo barra anibalismo, barra victoria tolosa pacismo amenazó con llevar toda la justicia. Viste que para el, el kirchnerismo meter a la justicia en la ecuación es como decirte: no sé, nos juntamos, nos juntamos 10 eh, libertarios a. a a planear cómo, cómo mudarnos a una isla desierta para, para fundar una sociedad anarcocapitalista. Y yo te digo, voy a caer con, con mi amigo el peronista, tenés algún problema, como eh, desentona muchísimo. Eh, así que estaban todos recontra furiosos, onda Alejo débil, tipo estoy furioso Macri. Y, y bueno, está todo, todo súper picado. Juntos por el cambio, obviamente, también sigue todo, todo súper picado por. bueno, por lo que ya sabemos, entre Bullrich y Larreta. Eh, finalmente, lo de sumar Schiaretti no, no fructiferó, ¿sí? lo bloquearon, lo obstaculizaron. Eh, le dijeron al pelado, pelado, te estás pasando de rosca. Se pusieron de acuerdo y se bloquearon en contra de, 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 de su sumatoria. Entonces, Schiaretti se iba a presentar por afuera. va ¿sí? eh, a sacar un hermoso 1,5% de los votos, pero bueno, lo va a hacer con mucha dignidad y memoria. ¿Sí? Eh, así que así están las cosas. Quizás lo tendría que, que resumir en un solo gracias, porque fueron muchos y muchas. Después vinieron otros hospitales: Calito Olivia, Pico Truncado, la terminación de Río Turbio, Las Heras, San Julián, y así, así, sin parar. Centro de salud, dentro de los SIC, los centros de salud, atención primaria, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y bueno. Porque la salud no solamente es. Póngala ahí, gente, acá el chat me caga pedo, si no. Eh. Tiene que ver con todo un sentido. Hágalo por prevención. el chat. Llegamos eh, un, algo interesante para recordar, ¿no? En el 95, eh, porque hay que tener memoria, pero memoria. Uf, eh, buena pregunta. La Reta claramente perdió autoridad. La semana pasada fue una semana con balance negativo para la reta. O La reta quiso imponer sus condiciones, ¿sí? Quiso decir eh, ponga la salsa que llegó el más polenta. Y se lo terminaron comiendo entre dos panes, con lo cual la reta retrocedió posiciones. ¿sí? Eh, además quedó muy en evidencia su desesperación eh, frente al avance de Bullrich, con lo cual para la reta fue un paso en falso la semana pasada. Buena pregunta esa. Eh... No para enojar. Cuando se habla de elefante blanco, normalmente se habla de algo que no se puede mantener. Y aparte... Para... Me voy a bajar el volumen a mí mismo. ¿ver? Para Río Gallegos, ese hospital. ¿Pero en qué mundo viven? La verdad, que en el mundo que vivíamos y que gracias a Dios seguimos viviendo, es en el mundo que uno tiene visión. Para... Mi ley tiene complicaciones como, como todo el mundo. ¿eh? Esta también, así como les digo, la semana pasada fue una semana muy, muy complicada para la RETA. Eh, esta viene siendo una semana muy complicada para mi ley. Es, para el es la realidad. Más, más que nada por todo el tema en Nuestra provincia tenía que tener esa porque el hospital Por el tema de la, los resultados en Tucumán, eh, por el tema de la baja de britos. Ayer, bueno, decían había mucho humo ayer de que había bastante quilombo eh, en las reuniones de la libertad avanza con el tema de, de britos y demás. Eh, pero bueno, igualmente nada, ¿eh? Todo, es inevitable que haya un, un cierto grado de quilombo. Todos tienen su cuota, su dosis de quilombo. Eh, no es para volverse loco, no es para, no es para perder el pelo. ¿Sí? No, en lugar de escucharla a esta, a esta vieja bruja que me está me está me está durmiendo, vamos a ir un ratito al a Lore de Milei, y cuando tome la palabra la señora Cristina Fernández de Kirchner, volvemos si están de acuerdo y no les, no les parece una mala decisión. ¿Cómo va, Rosario? ¿Todo bien? Acá andamos. Estamos haciendo tiempo hasta que tome el micrófono Doña CFK. Ahora estaba justo hablando la, la hermana de Néstor, así que nos fuimos un ratito a boludear a Clarín. ¿Sí? ¿Qué opino de Rebor? Me parece lo más sensato del, dentro del universo peronista. Creo que el chabón ha ido buscando posicionarse eh, en un lugar un poquitito más equilibrado. A mí me sirve, porque me sirve como vía medio de comunicación para ponerme al tanto un poco de lo que está sucediendo en la órbita peronista sin morir en el intento, así que desde ese lado me parece, parece copado. Además, me divierte, tiene buenas entrevistas, yo lo recomiendo, obviamente es, nada, eh, no, no es no es liberal, no, 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 estoy descubriendo nada con eso. Pero si alguno de ustedes tiene ganas como de consumir de la, de la vereda progresista, peronista, lo que sea, y todos le resultan infru, infumables, me parece una buena puerta de entrada. Si tengo que fumarme un discurso de la Big Boss que sea con Palan, tal cual, Tincho, esa es la filosofía. Ir hacia adelante con miedo siempre. Eh, si, la, si la vamos a pasar mal, por lo menos pasam, pasémosla mal juntos. Estoy con inconvenientes hoy para, para hablar, se ve, pero es tal cual. Bien. A ver, estamos. Rebores, Mister, te ha alimentado, Polenta. Renuncias, casta y problemas judiciales. El derrotero de Javier Milei con sus candidatos. Sumó ex dirigentes vinculados a partidos tradicionales. En Entre Ríos, su candidato está procesado y fue condenado. Bueno, ¿qué, es, ¿qué hace una condena hoy en día? ¿Qué significa una condena hoy en día en la política? Boludo, no nos vamos a poner exquisitos. Y en Chubut, su postulante para gobernar fue denunciado por presunto espionaje. Chiquitaje. Chiquitaje. Si lo denunciaron a Macri, boludo, mirá si no van a poder denunciar un cuatro de copa de Miley. Ni que fuera tan casta. Bien. Acá lo vemos a Milei, Amarra y al jefe. Y un montón de gente. Milei con su rostro impreso en un dólar, una bandera argentina que hicitó Todo pelota. Tal cual. La renuncia de Guillermo Britos como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el armado de Milei terminó de configurar una semana difícil para el libertario. El domingo electoral, Bussi, su candidato en Tucumán, sumó solo el 4% de los votos. Bueno, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Eh como el meme, ¿no? Dejo, dejo un juego descargándose todo, toda la noche, el juego de la mañana. Busy 4%. Muy por debajo de las expectativas que había generado, que dice Marquitos, ni en pedo escucho a la jefa, pero al menos se disfrutan tus monólogos, Paran, por ciento, por cierto, palan, ¿vos votarías al la jefa? Eh, Habiendo otras posibilidades, no. Ahora, si la jefa tiene ganas, de, tiene ganas de ofrecerme algo a cambio, yo estoy dispuesto a militarla, ¿sí? Pero bueno, va a tener que juntarse conmigo y decirme... Y decirme qué, qué me propone. Escucho propuestas. Si ¿sí? alguien le hace llegar esta transmisión a la jefa, aquí estoy. Ramos Mejía. Entre ¿sí? las heras y Sargento Cabral. Bien. Uh, uh, uh. Ya se está picando el chat. Bien. Muy por debajo de las expectativas que había generado por el respaldo que durante la campaña recibió del líder, la libertad no estaría avanzando. sí Avanzant. Uh, pero los conflictos en Buenos Aires y Tucumán no son los únicos que le traen dolor de cabeza a Miley. En su armado, ¿sí? a pesar de ser un crítico de la casta, ¿sí? esto es la línea de todas las notas de Clarín y La Nación hace eh, dos años, ¿no? Es siempre, te vengo a contar con qué casta transó Milei al mismo tiempo que defenestra la casta, mira la incoherencia. Está bien, es, es un enfoque posible. El liberal más caro de comprar, sí soy. Bien. Pero los conflictos no son sucedidos. ¿eh? En su armado, a pesar de ser un crítico de la casta, sí sumó dirigentes que hace años están en política y pasaron por diversos partidos como el PJ, la Coalición Cívica o el Frente Renovador de Sergio Massa. Es tal cual. Además tiene candidatos que fueron denunciados, están procesados en expedientes judiciales. Bueno, ese dato no lo tenía. Vamos a ver qué información nueva nos, nos, aporta, nos aporta Clarín. ¿sí? Yo hago esto, obviamente, ¿eh? cada... cada... Cada ladrillo que uno aporta, que uno coloca en, en la pared del trabajo comunicacional, en redes sociales, es un ladrillo en pos de la búsqueda del sobre. sí O se piensan que hacemos esto porque, porque les tenemos, no sé, cariño a ustedes, boludo, que son un, un conjunto de, de bits de unos y ceros, del otro lado una pantalla eh, que en el peor de los casos no tiene ni, ni foto de ustedes, boludo. Se piensan que voy a laburar por Jazz Facu, boludo, que tiene una... una una caricatura de foto. Eh, a ver, el mustacho. Saludo de nuevo, Palandre. ¿A quién votarías? ¿Al siniestro o a la jefa? Eh, ¿Saben por qué? No, sin duda la respuesta es al siniestro, pero es más. Es más. Si me preguntas el siniestro, Burris, también la pienso. Y hasta te diría el siniestro, pero yo lo hago por los jajas. ¿sí? Es un término que incorporé que lo usa Pisa de boldo. No sé si la. No sé si la juventud dice lo jajas, pero me, me, me sirve el concepto. Lo haría por las risas. Yo creo que el HDA puede atravesar un periodo, digamos, de mucho crecimiento eh, si finalmente el siniestro se hace con la presidencia de la Nación. Gente, vamos a escuchar a la jefa que ya nos está concediendo de su sabiduría. La escuchaba Alicia recién con respecto a la historia del viejo hospital regional, Gabriel. Y marcaba las críticas de la oposición. Yo era legisladora en ese entonces. Me tocó. Yo no recuerdo si. ¿Vos te acordás, Sanini, si era por ley especial o por ley de presupuesto que sacamos el hospital? Por, por ley de presupuesto. Bueno, cuando se discutió la ley de presupuesto con el hospital, la pelea. No se vayan, hay un país que construir. Fue fenomenal. Yo era diputada por el Frente para la Victoria Santa Cruceña. ¿Y cuál era el tema? Por la galería era lo que decía Alicia, que no, que es muy grande, que acá no se necesita. En realidad no había hospital regional. Cristina últimamente está con el tic de tocarse el rosario permanentemente. No sé, no sé, no sé ni si el mismísimo Franco Piso se dio cuenta de semejante dato que les estoy tirando. ¿eh? Así que. Al... El viejo hoy centro cultural. Para el chat se calentará con la jefa. No, no, no abramos preguntas que después no sabemos cómo vamos a cerrar. Así hay, cier hay, cierta, hay ciertas puertas que es mejor no abrir nunca la vida. Era el viejo hospital que era una sucesión de pasillos. Las distintas administraciones habían ido eh, armando pasillos. No tenías habitaciones particulares, había salas generales. Por ahí te podías cruzar con una persona en estado psiquiátrico en el hospital... ¿En el gobierno está hablando? Sí, como lo estoy... ¿La Casa Rosada? contando este O en este chat. Este era el hospital, que se si era hospital regional, era un hospital regional, se decía hospital regional, como se podía haber dicho cualquier cosa. Bien. Uno se pregunta, y seguramente vos, Gabriel, decís, pero ¿cómo puede ser una comunidad en la cual no le gusta un hospital grande e importante? No, no. A la comunidad le importaba. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados, además de la que suscribe... Por la oposición, había intereses médicos. ¿Por qué? Porque ese viejo hospital horrible que te daba miedo entrar porque no sabías si salías, era el único público que había. ¿Pero qué había además de lo público? Obviamente, sanatorios privados. Dos sanatorios privados, de los cuales uno de sus principales accionistas, a que no sabes, era diputado. Dale, vamos. Mira qué fácil que estaba todo. Entonces decía, no, qué grande, que elefante blanco, nada, eran intereses. Como siempre pasa, el tema de los políticos y la representación política que renuncia a representar a la sociedad para empezar a representar a los intereses de las corporaciones. Tan viejo y sencillo como eso, Gabriel, compañeros, compañeras, amigos, amigas, Santa Cruz, y sobre todo veo mucha gente joven que a lo mejor no se acuerda de la historia porque no la conoció. Pero esta es la verdad, sentado en la vaca, y lo conocía y era una buena persona, porque la verdad que no tengo nada que decir de él, pero bueno. En definitiva, ni de los que votaban junto con él, que era todo el bloque de la oposición. Ni siquiera quiero nombrar el partido. Mirá lo que me hace fijar, Abel. Para eh, no empezar con líos, es a ver si podemos pensar un poquito los argentinos y las argentinas, haciendo abstracción de quién lo dice, sino qué es lo que dice exactamente. Bueno, bien, el hospital obviamente se hizo. Kirchner vendió, como Alicia indique, ese palacete que teníamos en la calle Córdoba, se refuncionalizó. Eh, las oficinas del Banco provincia de Santa Cruz en Buenos Aires y la, la, la Casa Santa Cruz, que también durante mucho tiempo fue horrible, horrenda, hasta que lo convencí que tenía que ser una cosa mejor. Le digo, no puede ser que vos atiendas en Buenos Aires. Bueno, Néstor eh, era un impulsor de la obra pública, lo menciona Gabriel. Fíjense qué notable que nosotros aquí cuando en los años 90 la desocupación era de dos dígitos en todo el país. Nosotros teníamos la desocupación más baja del país, 2.5. Y era pura y exclusivamente por el impulso de la obra pública en Santa Cruz. Que eran hospitales, que era el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia, que era el aeropuerto internacional del Calafate, que eran las, las, los hospitales, las escuelas, o sea, la infraestructura económica, social. Che, qué cambiado está Tetado, boludo. eh educativo. Se comió todas sus teorías, parece. Etcétera, etcétera. Bien, el hospital se hizo y luego, cuando Alicia asume, Alicia era la que planteaba la necesidad de ese hospital. Alicia fue nuestra ministra de Acción de Asuntos Sociales acá en la provincia durante las tres presidencias, no, gobernaciones, perdón, de Néstor y, durante, y de Desarrollo Social durante nuestras tres presidencias. La mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país. La mejor. La mejor. Es tal cual. Aplaude infantino. Aplaude Guardiola. A ver. A ver. Esta se... Yo te banco, pala, me encantan tus streams, pero no me van con un discurso más de esta quemada. Es el abuelo cuando se cuelga hablando de sus anécdotas y todos escuchan porque está viejo. señora, esta señora que está a mi derecha, recibió en junio del año 2003, al mes, de Néstor de Asumir. Como presidente de todos los argentinos, millones mil planes de trabajo que eran los famosos jefes y jefas de hogar, jefas y jefas de familia. Posta, hay una tasa de pelados per cápita altísima. Jefas y jefes de hogar. millones cien Cuando terminó como ministra de Desarrollo Social en diciembre del 2015, eran 240.000 aproximadamente, que además estaban organizados en cooperativas, trabajaban. También es cierto que no fue obra. Eso no se soluciona en el Ministerio de Desarrollo Social, digámoslo claro. Eso se desarrolla en el Ministerio de Economía con un proyecto de país industrial y dice que genere fuentes de trabajo, pero que al mismo tiempo. ¿No que Cristina ya tiene más de 70 años? Pueda administrar, racional y científicamente la acción social que siempre una sociedad requiere para los sectores más vulnerables, para los que les cuesta salir y para lo que se denomina muchas veces como focos estructurales y cristalizados de pobreza. Esta es la verdad de la milanesa. Y bueno, cuando recibió. Llegó acá la gobernación, eh, también vio la necesidad, me acuerdo que Rocío eh, García, que era en ese momento nuestra ministra de Asuntos Sociales, fue la que firmó... Un saludo a Confiterita, a ti que nos banca... Eh, la sesión de los terrenos, luchó mucho por eso, también eh, firmó la sesión de los terrenos de la municipalidad junto con el entonces intendente para poder hacer la obra. También eh, sabía que... El Ojo, el hospital que inauguramos. El por uno es indigerible, boludo. ¿eh? La otra es hacer tiempo hablando media hora de boludeces y después lo vemos tipo un por cuatro. En el año 95, eh, las clínicas, obviamente, la gente empezó a atenderse en el hospital porque era de un nivel que no tenía ninguna clínica privada. También se reformó la carrera sanitaria muy importante y también se peleó mucho con eso, yo era también legisladora. ¿Por qué? Porque se había armado una carrera sanitaria, cuando llegamos allá por el 91, que por ejemplo eh, era una serie de puntajes que aunque Favaloro viniera acá, eh, perdía... Es que no, no, me, está, no me están sirviendo ni de, ni de puntas ni de detonantes para, para inventar chistes, boludo. ¿eh? Eh, el servicio de cardiología, porque habían establecido una forma de puntaje por residencia, por nacimiento, por lo que fuera, que impedía. Y además estableció algo muy importante: se bloqueó la matrícula de los jefes de servicio para evitar la competencia de lo público contra lo privado y de arruinar lo público para que termine lo... la historia de siempre. Yo digo siempre que la Argentina es un país circular. Miren, le comentaba recién a Gabriel que estar en este lugar, el Salón Blanco, es para mí eh, muy fuerte. La última vez que hablamos en este. Este lugar con Néstor, esta es la mesa donde nos. ¿Quién se anima a resumir la Luca lo que está, lo que está pasando? A ver. Nosotros, durante los 12 años, cuando ganábamos las elecciones este, y veníamos después de un acto eleccionario a festejar, la militancia entraba con los bombos, las banderas acá al Salón Blanco y Néstor y yo nos subíamos arriba de esta mesa y de acá hablábamos. Es un lugar muy. Qué tiempo, ¿eh? Qué tiempo, Gerson. Muy entrañable. Y la verdad que cuando me fui de acá, nos fuimos, fue en el 2000. Cuando dice Gabriel, claro, está aludiendo a mí. En el 2003, Néstor había llegado de Cazuela. Como... Para streamar algo de gaming, para joder un rato que seguro debe ser un cono en cualquier cosa. Qué cosa, cómo no me respeta el chat, boludo, eh? digo yo a, a la presidencia. Néstor es un hijo de la crisis del 2001. Ah, ¿me asusté? Absolutamente. Y fue presidente por la crisis del 2001. Y la verdad que esa crisis del 2001 y todo lo que vivimos, porque nos había tocado vivir en la Municipalidad de Río Gallegos la crisis de la hiper del 89. Ahí estábamos en la Municipalidad de Río Gallegos. La crisis del 2001... Yo ya no juego a nada, gente, estoy jubilado. En realidad hoy estoy jugando un ratito al, al, al P6, pero, pero no, no, mi, mi, mis tiempos de gamer son cosas del pasado. Pero si quiero podemos jugar al juego de mi ley, que <laughs> se puede jugar online. A mí como senadora en Buenos Aires y Néstor obviamente acá como gobernador, pero con una provincia muy ordenada, con sus suelos al día. <laughs> En un país donde hubo 14 monedas provinciales, Patacones, Lecox y no sé cuántas otras monedas. Acá siempre se pagó en pesos, moneda nacional, en, al día, sin desocupación. ¿Qué onda la entrevista de info y Oli? ¿Será más divertido que esto? Eh, la realidad? Esto está full inviable, güey. Nos... Es peor que el acto en Plaza de Mayo, que también los recontra... Los recontra... Nosotros nos fuimos a acá y yo... Castigué. Yo... Inclusive cuando yo terminé, como presidenta ese 9 de diciembre Pensé que nunca más íbamos a volver a que Yo no sé si ustedes han visto en estos días Una serie que se llama Diciembre 2001 Se las recomiendo está más al pedo Cristina que vos sin avión boludo, mirando, mirando 2001 ¿Algún día te vas a poner el video de Bukele En modo dictador diciendo que va a reducir No sé, 60 bancas en la política de asesores Pero no de los puestitos municipales? Es éxtasis eh, Tincho, querido, no sé qué video es Pero si querés, no sé cómo Pero bueno, debería bulearlo eh, vos no me lo. No, claro, no estamos en Twitch. Claro, puedo copiar el link al chat si querés. No sé, son muchas, muchas, muchas puertas que están abiertas y yo estoy insistiendo en escuchar a la Cristina. Diciembre del 2001 la dirige, creo que el director el chico de Benjamín Ávila, que fue el director de infancia clandestina. Y está basada sobre un libro del Palacio de la Calle, del escritor Miguel Bonazo. Y narra La peli de Perón, guacho, así hay que ponerle fecha, pero tiene que ser posta, premeditado. La caída de la convertibilidad, esto es de un peso, es igual a un dólar. Nada. Vamos a sacar el juegos, banca en chat. Digo, Chuck. No, no puedo dejar de escuchar Dar una batalla, Temazo. Bueno, gracias, Nanita. Muchísimas gracias. Eh, dar una batalla es, es la remake de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, el mercado somos todos, pero un poco... Grabada un poquitito mejor, ¿no? Tampoco es que nos metimos en un estudio a grabarlo, siempre fue todo bastante casero, pero eh, a mí me. Eh, no sé. Bueno, es, es difícil, ¿viste? Escucharse a uno mismo siempre es complicado, ¿no? Escucharse a uno hablar en un stream, vaya y pase, ahora escuchar la música de uno es como que uno solo puede escuchar sus propias imperfecciones, ¿no? Como muy complicado focalizarse en algo que no sea la propia imperfección, entonces como que hace difícil disfrutar lo que, lo que uno hizo. Eh, pero tiene un muy buen solo ese tema, eso, eso, eso creo que es, es verdad. Eh, la jefa arrancó hablando de cuando militaba en el Consejo, saltó cuando estudiaba en la Universidad Falopa, se acordó bien la 69-2001 y la promoción. ese es el resumen. Buen resumen, eh, Abel querido. Ya no me acuerdo quién lo pedía, pero le va, le va a venir bien, no podría haberlo hecho mejor. La caída, y junto con la caída, la caída del gobierno, obviamente, la alianza que había llegado diciendo que se iba a mantener, a como diera lugar, esa convertibilidad. Y narra, y se ve a todo un gobierno... No, no, es de un amigo, él solo no no es ni de ni Luchi ni mío. Ministro de Economía, Presidente. Eh, pendientes, que si el Fondo Monetario Internacional gira o no gira los fondos, algo que podía traspolarse exactamente a lo que nos pasa ahora. Y la verdad que yo creí que se había terminado eso, porque cuando Néstor paga el Fondo Monetario Internacional en el año... 2005 no fue un acto ideológico. El HDA Gaming, vamos, pasa que me falta, me falta mucha experiencia en el ámbito del gaming, boludo. Fue un acto absolutamente pragmático. Creo que fue el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia. Sí, o sea, todo lo que no es, todo lo que no es solo... Eh, sí, creo que lo toco todo yo. De Argentina, ¿por qué? Porque si vos querés ser presidente y te postulás para presidente, es porque querés gobernar el país. Es porque querés decidir... ¿Sabés que no me descargué el Resident Evil 4 para la compu? Había pensado en hacerlo y después colgué. qué es lo Mi que Mi vieja decía, no se puede estar en MISI repicando. Nunca supe bien qué significaba, pero... Algo así como el que abarca poco aprieta, ¿no? Se va a hacer en la economía, en obra pública, en educación, en lo que fuere. Y para eso necesitas recursos. Claramente, claramente no se puede eh, hacer sin recursos. Y cuando Néstor toma la decisión, junto con el en Brasil, de pagarle todo el fondo, hace el acto más pragmático del que se tenga memoria. Porque cualquier recupera para la Argentina... El timón de su economía. ¿Ustedes creen que fue casualidad? Que durante 12 años hubiéramos podido desarrollar un plan de obras públicas como nunca se había hecho hasta ese momento. ¿De qué está hablando la vieja? Full fumada. Incorporar derechos, de asignación universal? No, si mira esa, esa serie, eso sí, esa serie es lo mismo que ahora con respecto al fondo FMI y la tensión. La pistola en la cabeza que te ponen. No es el mismo país. No es el mismo país. En el país del 2001 tenía dos dígitos de desocupación. La UH no existía. No había ha habido inclusión previsional, con lo cual la mayoría de la gente no había podido acceder a un beneficio previsional. Había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia. Miren, y ahora estamos, yo recuerdo cuando el 10 de diciembre del 2021, ¿se acuerdan cuando Lula vino a visitarnos? Todavía no se había lanzado como candidato a presidente. Lo dije en la plaza, guarda, ojo, porque miren lo que pasó en el 89. Lo refleja el libro que tantas veces lo he recomendado. Solo el presidente de Regalos, pero lo haya leído, no sé, que no. eh, Pero vos, ¿qué te imaginas, Lucas? Tipo, yo me, 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 me pongo a jugar algo, lo transmito y, y chau. <laughs> tipo, hay gente que, o sea, que consume a, a otra gente jugando y volviéndola a jugar, es una cosa que... Anuncio 1. Reducción de municipios. Ese es el título del video que le está en YouTube, era 4 minutos. El de eh, una temporada en quinto piso de Torre. Bueno, lo que narra ese libro, que pasó en el 89, es lo que pasa 12 años después, exactamente 12 años después, en el 2001. Y es lo que está pasando ahora, 20 años después, porque por el brutal endeudamiento privado primero, y lo que sobrevino después, la llegada del FMI. Alicia pudo reconstruir la provincia porque lo hicimos con mucho esfuerzo y no tener endeudamiento, porque el endeudamiento del país no fue solamente del país, también fueron las provincias. Hay provincias que tienen el 98% de su deuda en dólares. Bien escrito, tomar un caso y no. No quiero. Para adelante, estamos viendo ver un video de YouTube, la verdad que tienen toda la razón del mundo. Oye, pero me parece... ¿Y qué video? Boludo, uno que hace, uno que hace mal al marote. Porque además es un caso muy emblemático, Gabriel, porque es un lugar de una provincia donde bueno, no nos quieren, no sé qué, pero ni a la está. Eso no, no, no acá, porque la para, no sé, no quieren, no quieren, no quieren Córdoba. ¿Me puedes poner por favor el primer, el primer gráfico? Miren. No, llegaron los gráficos. Momento prime de la noche. ¿Qué es de deuda pública? Saquen esta cosa? <risa> <risa> Miles de millones de pesos. A... No, llegaron los gráficos, no. Precios de diciembre de 2022. Sí. Hechos en un Excel de cafiero 10 minutos antes de salir al aire con los datos de una, de una base falopa. Fíjense la deuda que tenía Córdoba en el 2005, en la barra primera. Boludo, la deuda de Córdoba, qué estamos, qué estamos haciendo con nuestra vida, gente? Allá arriba. ¿Ven la más bajita? Esa es la de 2015. Cuando se fue... La... engañado. No entiendo qué flash al chat quedándose acá, boludo. ¿eh? Miren que yo los desafío, boludo. ¿eh? Ustedes ustedes insisten con seguir bancando los trapos. Escuchá la que Cínica dijo dos dígitos de su compu... desocupación y comparecía a la barra sin especificar quién le va a echar la culpa ahora. Bueno, Abel, no fue, tu, no fue tu mensaje mejor escrito, pero creo que se entendió más o menos la idea. La que no me quieren nada en y somos... pero... No deberíamos haber hecho tan mala política, para... Mirá lo que son esos datos, papá. Si te pudiste desendeudar de esa manera. Vira a cursar para que el profe lea el PowerPoint. Conocerán todos esos gráficos, esos, esos desendeudados, seguro que no. Y fíjate vos, cuando vuelven los amigos, cómo se vuelve a endeudar a la provincia. Este es el... Boludo, ¿no te das cuenta cómo caen las barritas azules y en el 2015 hacen Tuki y suben hasta el 2019? ¿Tenés cansado, Magri? Gráfico de endeudamiento. Fíjense el segundo, por favor. Ese es un stock de deuda en relación a los ingresos. ¿Cuánto? Hasta o el nivel de fidelización es total. Se llevaba de ingresos cuando llegamos nosotros y el nivel más bajo era un 13,80 de todos los ingresos que tenía. <laughs> Pará, Mel, Pará, boluda, está bueno esto, está divertido. Mira, stock de deuda en relación a los ingresos, ¿ves la tendencia? Fíjate, 2005, 13,8. ¿Dónde está en 2015? 2,50. Te das cuenta, ¿no? Todo eso es el proceso de desendudamiento del kirchnerismo. Después, Tuki rebota. ¿Por qué? Por el malvado Macri. Es así. ¿De qué sirve eso sin inflación psicológica? Córdoba, que sea propios o por Copa, o por eh, cualquier otra transferencia nacional, el 13,80. Nosotros... ¿Cómo olvidar los tiempos de pandemia cuando mostraban gráficos con datos que después los refutaban del resto de los países, boludo? Eso fue pico, pico total de la decadencia. Dejamos la presidencia el 10 de diciembre, 2,50 el total de los ingresos. Y vamos al último, no quiero aburrir los gráficos. Composición normal de la deuda... No, qué okay, tranquila, ya nos venías aburriendo desde antes los gráficos. Así que, si después volvés a eso... Según moneda, mira, en el 2005... El 19,20 eran pesos y el 80%. Escribieron los ingresos, escribieron los ingresos todos juntos, vos decís. Escribieron, en efecto es cine, en efecto es PowerPoint. <laughs> Ay, ah, el ñoqui con más ganas de laburar, boludo. Separámenlo de los ingresos, la concha, estás cobrando 500 lucas por hacer ese gráfico de mierda. Dios mío. Dólares. Fíjense, en el 2015, ¿cómo habían reducido? Un tercio. Totalmente antiestético. Un tercio la deuda habían aumentado la deuda en dólares y reducido la deuda. En, y fíjense cómo está, al 2025, comparado el 2019 cuando llegamos, 94 en dólares. No quedaron en baja sin enojarse. Y ahora, oh, la final de la Champions, amigo, full 97,12. 97, no me salió el término, quería decir. dólares sin embargo, uy, qué malos son los cargos. Full soporífera. porífera. Bueno, saben cómo es esto, no discutir. A... Falleció R, hobby de Stata. ¿En serio sobre números y cosas que discutir únicamente con prejuicios e ideología? Esto nos va a llevar a la ruina definitivamente a los argentinos. Si sí, los argentinos, y por eso, un poco esto de unión por la patria también, ¿no? Si sí, los argentinos no advierten. Lo mejor de pre... la pandemia fue el presidente de Suecia diciendo que Alberto era un forro. Fue exactamente así, yo recuerdo. ¿no? no está exagerado ni un ápice. Que cualquiera sea su ubicación política, ideológica, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía monetaria y que además permita tener una postura única, uniforme, nacional, patriótica, frente a los que nos exigen programas de ajuste. El otro día. ¿Saben cuál es una buena forma de terminar con el bimonetarismo? Un importante... Hacer desaparecer el peso. funcionario extranjero me decía: Bueno, pero nunca se presentó un este, programa macroeconómico. Perdón. No, Flor, no te vayas. Quédate a pintar acá con nosotros. ¿Por qué me trae el programa macroeconómico que le dio Macri cuando le dio mil millones de dólares y le prometió que se lo iba a devolver en cinco años? Pero déjamelo. Déjamelo. Y que lo convenzo a retener el gobierno y que manejen la... Tal cual, eh. Google en presidente de Suecia, Alberto Forro. Lo como cuando, Como cuando Perón rescató a una chica de 15 años de un incendio. Busquen Perón, Perón, chica de 15 años. Por favor, vamos. ¿Qué problema macroeconómico? Le dieron los 45 millones de dólares para sacar los dólares que habían traído los fondos de inversión para sacar carri en Argentina a una casa exorbitante y que no se podían ir y entonces le pusieron todo el dinero y se produjo la fuga de dólares más vertiginosa y cuantiosa en apenas 3, 4 meses de que se tenga memoria. Esto es lo que estamos viviendo de vuelta a los argentinos. Por eso es importante que tengamos en claro la necesidad que tenemos que plantear a la sociedad a yo lo vengo sosteniendo, desde hace mucho tiempo. Y por eso creo que también que exige por parte de todos una gran responsabilidad, porque es necesario, Alicia siempre habla de politiqueros, y a mí muchos no me gusta decir siempre de politiqueros baratos, son politiqueros caros, querida, porque, porque le han costado mucho al país. Le han costado mucho al país. Son muy caros, son en dólares además. ¿Quién los tuviera? No, no. ¿Quién los tuviera? Dice, qué vieja sinvergüenza, qué la puta madre. Son muy caros, por eso le exige mucha responsabilidad, y por eso exige recuperar. Para la política, la representación política, que cuando a uno lo votan, sepa que está votando y que ese voto va a ser honrado sentado en una banca o sentado en la Casa Rosada. Mire, yo quiero ser clara, porque ustedes saben que lo mío no es ser simpática ni diplomática. Es decir. Tampoco divertida. Siempre me han criticado esta vocación de lo no que es ser amigos en, en las políticas. En... Pero la verdad es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial, digo con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo tal vez me Bonito. ha pasado y yo no hablo desde causa de condena no no hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que participaron planificaron borraron sin embargo hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial y la verdad es que cuando a ver toda esta discusión de que si el paso que... <laughs> Pone más rápido se me va a romper el reproductor boludo candidatura única la verdad cuando, uno tiene de... cuando quiera Fran ...gobierno, por lo menos mientras a mí me tocó no, más que velocidad o normal. Ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. O Esa es mi idea, es mi idea. Es mi idea. Jamás me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata. Gracias, gente. Todas estas son pruebas de lealtad, boludo. Acá, me doy, acá es donde separamos la paja del trigo. Acá es donde vemos quiénes son los cuadros que verdaderamente valen la pena. Data, a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador, tal gobernador, pues en tal provincia. No se, no, no se me pasa por la cabeza eso. Entonces creo que. Es necesario recuperar... El... Imagínense estar ahí, boludo, en ese auditorio, escuchando esto en velocidad normal. Te corcheas al toque. Cuando hablábamos de lugares, de la necesidad de volver a recuperar... Que... No, es importante pausar, porque eso es lo que te permite tener un, una luz de ventaja para poder seguir viéndolo a velocidad por dos, porque si no, no podríamos. Que vota sabe que va a votar eso y que cuando se siente en la banca va a honrar eso. Es parte también de los mecanismos de representación cuando se discuten. Miren, cuando formamos unidad ciudadana, Debo decirlo que no quiero mucho y además este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan. Debo decirlo Bien ahí. Unidad Ciudadana es el espacio con el cual se presentaron las legislativas del 2017, perdieron a la provincia de Buenos Aires contra Esteban Bullrich. Eh, lo de los funcionarios que sí funcionan alude a la carta del 20... 26? 27 de octubre del 2020, donde por primera vez Cristina eh, no, todavía no le pegaba tan de lleno a Alberto, pero sí le empezaba a pegar a sus funcionarios. Dijo que había funcionarios que funcionaban y otros que no funcionaban. Bueno, pueden, si les interesa la carta, la pueden buscar en. La pueden googlear o buscar en la página de Cristina. Cristina tiene una página, ahora que ellos no lo saben, donde va subiendo todos sus, sus delirios, como un, de, como un diario íntimo, diario de una, de una temporada con esquizofrenia. Porque, porque sería injusto. Sería injusto igualar a muchos funcionarios. Que funcionan, decir, pero el problema es que no tuvimos a lo que funcionaban y los que estaban manejando la economía. La este es el problema que tuvimos. Se ve que a Cristina no le cae, por si alguno todavía tiene alguna duda, no le cae muy bien Guzmán. A ver, porque... El... Ponía al viejo meado, qué sé yo, pero sacame esta gagada. Cato puede ser extraordinario en las públicas. Eh, Luana puede ser buena en el... Alberto está jubilado, hace diario de una condenada, diario de la menopausia. Mami, el otro día. Sigan ustedes. El presidente relataba una anécdota. Lo dijo un no, caso. no me interesa, me interesa esa que es esta poronga. Veo muy buen humor en el chat. No, veo, no. veo un chat muy contento con mi decisión de esta noche. Presidente de un laboratorio. Le... Estamos haciendo bien las cosas. He dicho que por primera... Voy a hacer un, un día de esto. Voy a subir un video que se llame cómo, ¿Cómo, cre... cómo crecer en YouTube. Diez tips. ¿Ves? No le habían pedido. Voy para el clase esto. Retornos, coimas o dinero como quieran llamarlo en un gobierno. Esto saben que es el pani, porque el pani es el que el que compra el laboratorio. Bueno. Bueno, porque también a lo mejor, ojo, puede ser que durante los gobiernos también haya alguien que haya pedido. tú ahí una señora que es muy honesta de la oposición eh, en el pan, ¿no? No eh, sé, sea, a lo mejor se le traspateló eso al, al señor presidente. Estoy repitiendo lo que escucho y lo que se dijo públicamente. No estoy eh, impugnando a nadie, me estoy repitiendo simplemente lo que se dijo. Entonces, creo que es hora de llamar a las cosas. Diario, diario de las nombre. Y de el mejor tip es siempre hacer lo contrario a lo que, chat, a lo que el chat espera. Si el chat te, te implora, te grita, te exige que... Que cambies de contenido o tenés que mantenerlo hasta las últimas consecuencias. Ejercer con responsabilidad y hacer las cosas que se tengan que hacer para ejercer precisamente esa responsabilidad que la gente confió en un momento muy difícil y hablar a la gente y decirle la verdad. Yo recuerdo ese 10 de diciembre de 2021 cuando advertí, ojo con lo que se firma, ojo con lo del fondo, porque el fondo de es esta comisión, tranquilo, advertí, está todo bajo control. Cuando el fondo irrumpe en un país, quiere marcar, y sobre todo cuando... ¿Cuándo fue la última aparición pública significativa, Alberto? Irrumpe después de un préstamo de... Si no fue en tiempo de pandemia, pega en el palo, boludo. La magnitud que le dieron a la Argentina, que compromete el 60% de la capacidad preestable del organismo. No, no, yo no hago esas cosas, Donichan. Entonces, ¿esto no significa saltos al vacío, ni que no hay que pagar? No, no. Hay que decirle a la sociedad la verdad. <laughs> Ojo, ¿eh? tiene su musicalidad. Si tienes que firmar porque tienes la 45 en la cabeza, tienes que decir. Si me caigo, me levanto. Lo peor es que hay... <laughs> Como que lo dijeron tres personas al mismo tiempo. Sí, ese fue un gran discurso. Que te hacen firmar. También cuando tomó la guitarra y cantó. Ojalá que esto pronto suceda. Porque después de todo ese proyecto, uno adquirió este gobierno. No es responsabilidad del este gobierno. Lo sufre este gobierno y lo sufre la sociedad argentina. Pero creo que es hora de comenzar a hablarle con la verdad a la sociedad y decirle la verdad. Si te pusieron la pistola en la cabeza, decía que no le digas que está todo solucionado, ya la remeta, todo control, dijeron no, no es así porque entonces sobrevienen después las crisis de representación política. Y sobrevienen... Paran, está Petovelo en La Nación Más. Bueno, qué buena data que acabas de pasar, pero también está CFK en Santa Cruz. ¿Ese, ese dato lo, lo, lo manejás? Se viene también. La... Esas por... ¿La de escuchar tres horas seguidas a la jefa en por dos te la sabes. Estás, de que vamos a quemar aquello, vamos a quemar lo otro, o vamos a reprimir, o vamos... Tenemos que solucionar el problema de la falta de dólares en la Argentina. El problema que hoy tenemos es que no tenemos dólares, escasez de dólares. Y necesitamos dólares no solamente para pagar la deuda privada y el fondo, sino también dólares para sostener la industria, para invertir en innovación y tecnología, que es lo que nos va a permitir dar el salto cualitativo en materia de exportación y valor agregado. ¿Alguien cree que vamos a poder pagar esos préstamos únicamente exportando commodities? ¿En serio que lo creen? Es necesario que entenda y además, que fundamentalmente, como lo dije en Río Negro, el 10 de marzo, cuando se a la clase magistral, la escasez de dólares... Se sabe cuánto va a la clase magistral de esta vieja y... esperemos que se prolongue hasta la madrugada, por lo menos. Si los ajustes los va a sufrir esencialmente la clase media, que es la que más dólares demanda en... Ya vimos la entrevista de Emilia Fantino ayer, quedó subida en... ¿Dónde quedó subida? Ya ni me acuerdo. Eh, en Twitch. ¿Forma directa o indirecta? En Twitch. Esa clase media que puede algunos sectores dejarse el lujo y viajar al exterior o de hacer compras. Por... En Twitch, sí. tarjetas o cosas importantes? ¿Quién cree? ¿A quién cree que le van a sacar ese nivel de consumo? ¿A quién? ¿Al que come polenta y arroz? No, hermana, te lo van a dar a vos. Hoy puedes comprar cosas importantes y las cosas que consumís... Sumo que también la clase media. Elena, no. Consume también en dólares porque son productos que demandan en su fabricación. Polenta. o en su importación, dólares. Entonces, hablemos con claridad. No podemos dejarnos manejar únicamente por los videógrafos que se plantean. Y con frases grandilocuentes Miren, se los dice alguien que está despojada de toda vanidad y ambición. Yo he sido presidenta en dos oportunidades. Despojada de vanidad y ambición, déjame que lo piense. Me fui luego de completar 12 años y medio, que me atrevo a decir que fueron los mejores 12 años y medio de muchas décadas. Porque yo quiero preguntarle. Quiero preguntarle, quiero preguntarle a los que por ahí criticaban porque no podían comprarse nada más que 2.500 dólares por mes, porque se les dice por nuestro. ¿En serio? ¿Que vivían mal cuando gobernábamos nosotros? ¿En serio que no podían ahorrar a fin de mes con el trabajo? A ustedes les pregunta, ¿eh? ¿En serio que muchos no pudieron conocer por primera vez el exterior cuando nosotros fuimos gobierno? ¿Es mentira todo eso? ¿O no se acuerdan de los que les reprochaban? Les hicieron creer que podían tener teléfono celular, plasma, etcétera, etcétera. Entonces creo que es necesario, y esto no lo hago, pasando factura ni nada, simplemente para que reflexionemos los argentinos, porque la situación es compleja es difícil y exige seriedad y responsabilidad de todos los actores no no me la contés. oficialistas y opositores creo sinceramente no oh, 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 llegamos que es necesario llegamos a la frontera del video se avecinan tiempos sombríos todos sabemos que Alberto superbeto no ese que se metió tras líneas y desintegró la cabeza de la hidra, no él va a contar sus memorias explicando cómo venció a la jefa pero volver a ejercer ese amor por la patria en todo caso. Y si no le gusta la palabra patria porque suena demasiado grandilocuente, el hogar y la familia, porque en definitiva, la primera patria. Unión por el hogar y la familia, che, está reconserva. Se leyó la bata que se leyó todos los libros del eje. ¿eh? Que uno tiene, es la familia. Le falta decir que el neomarxismo, el, neo -marxismo, el post marxismo el poronga marxismo viene a, a destruir Occidente nada más. Son tus hijos, son tus nietos, esa es la primera patria. La patria chica, la patria del corazón, la patria de la casa, la patria del hogar. Bueno, entonces es hora de que en nombre de tantas cosas, en nombre del derecho que tienen los jóvenes y que tienen nuestros nietos a vivir en un mundo mejor, es necesario que reflexionemos y creo que impulsemos concienzudamente y con responsabilidad que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI. Créanme, créanme que ese es hoy. El principal problema que tiene la República Argentina. No nos trajimos nosotros. Es más. Le digo que de a poco me estoy sumando a. me estoy sumando a, al clamor del chat. ¿Es Rodrigo Mora ese? Cuando se discutió en la Cámara de Diputados si se pagaba o no se pagaba lo que demandaban los fondos buitres. Fue el diputado Axel Kishilov, hoy gobernador de la provincia de Santa Cruz, el que advirtió que si se hacía eso, la Argentina iba a terminar una vez más en el Fondo Monetario Internacional. Y hoy estamos ahí, en el Fondo Monetario Internacional. Con una deuda como nunca. La que Néstor pagó, o eran apenas. Bueno, la verdad que está muy bueno. Vamos a. <laughs> Switchamos un ratito a la nación a ver a, a, la, a la mujer esta de, de Miley. ¿Quieren? ¿O quieren seguir escuchando a, a CFK? Porque ya se hace. Porque, porque nada, porque estoy viendo que vamos a tener que verlo en velocidad 1 y me parece que hasta, hasta ahí llega mi amor. No sé qué, qué piensan ustedes, qué piensa el Chuck. Hacemos el switch. Lo están robando por ahí. A ver, ¿quién es esta, ¿Quién, ¿quién es esta mujer? Se la mueve mi ley. Ahora, por favor es eh, Sandra petovelo que es elegida por Milena. Sandra petovelo recuerde de ser hombre por favor chat por favor por favor chat no empecemos no empecemos con la perorata de siempre que estamos en YouTube y estamos tratando de transmitir una imagen de gente de gente mesurada presentable como ministra de desarrollo de capital humano. ¿Qué fue ese, ¿qué fue ese ruido? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Petovelo es elegida por mi ley como ministra de desarrollo de capital. <laughs> Llegan ruidos desde el chat. Llegan ruidos del chat. Sandra Petovelo es elegida por mi como ministra de desarrollo de capital humano. Anda microfoneando el chat. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo va? Bien. Muy bien. ¿Quién es Sandra Petovelo? Wow. Representante ante la sociedad. Wow. Ministra de Capital Humano, gente, ¿eh? Bueno, Qué eh... manera de sumar mujeres al armado, ¿eh? pero después mi ley es un misógino y la, no sé qué lo casto de la casta. Desde mi ley. Soy una persona eh, que ingresa a, a este barro. El barro de la política. El barro de la política. Eh, bueno, desde, no desde un lugar. Ya en el chat están flasheando con el apellido. Lugar Yo sabía que ese momento iba a llegar. Específicamente de políticos, sino eh, más de la parte técnica o, o de gestión, ponele si le queremos llamar de ese modo. Eh, pero como ciudadana. Uh -huh. <laughs> Ciertas cosas del chat no pueden ser reproducidas en vivo por respeto a por respeto a los invitados. Eh, no te, te diría, por momentos indignada y por momentos con mucha tristeza, ¿no? De, de ver el estado de la Argentina. No, eh... oh, gente, vamos a ubicarnos un poco. Estamos empezando a morder banquina, puede terminar muy mal. Sí, no, lo del chat, el chat es un volcán de leche, amigo, no se puede, no se puede boludo. Muchas veces pensé en hacer algo. Eh, yo creo que a veces las cosas se presentan y no, no, no estoy hablando de los astros ni de ninguna cosa de esas que después se malinterprete. Ojo, ojo que Edu también está contento, parece. Pero creo que, que a uno le llega un momento... Eh, Mi ley es el sofoiche de la política. Que no, 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 no te lo cuestionás. Viene justamente una, una propuesta. Basta, gente. Hay chistes que están bien pensados y los bancos, hay otras que son tipo... Netamente pajereadas, boludo, son desagradables directamente. Se da con, con un momento. Sí, de... tipo un, una transmisión sin morsa y esto se va a la mierda, boludo. Eh. Mi vida también. O cuando falta tipo, el, el profe que los caga pedos y viene el profe suplente, viste, que es re, es re permisivo. Bien, en el que yo tengo más de Pronto se portan todos mal. Más tiempo, porque, porque siento que, bueno, mi hijo tiene 18 años, empezó sí. la universidad. ¿Viste? Cuando todo se empieza, empieza uh -huh. a encajar. Y bueno, cuando Javier me dijo, él sabe que yo me dedicaba a... Como una transmisión sin mí, ¿no? Andás a, andá a chequear que si uno de los del chat... Tipo, en este momento todos se pueden hacer pasar por Morsat y todas van a ser versiones creíbles. A temas del área, del área social. Eh, si sí quería participar del Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, hace más, hace más de un año que me lo dijo. Eh, le dije que sí. Le dije que sí porque me interesaba y le dije que sí porque pensé, bueno, no... No va a llegar al lugar a donde está hoy, ¿no? Eh, no me asustaba en ese momento. Sí, hace un año no era este, mi ley, de No, hoy. no. Claramente la única persona del chat pidiendo que, que cambiemos de canal es mujer, ¿no? Porque la platea masculina, a ningún masculino del chat se le ocurriría hacer semejante pedido. No, 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 para nada. Que se ha convertido en un fenómeno, Milady. Sí, ¿no? es un fenómeno. Es un fenómeno. Y. y, y a ver. El, 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 el ministerio que, lo, lo he charlado con él, el ministerio que él sueña, creo recordar, tiene trabajo, desarrollo social, ya salud, sí. tiene niñas y familia. Ah. Eh, <laughs> periodista ensobrado no dura nada. Después salud, educación y empleo. Educación y empleo. ¿Por qué lo diseñamos de esta manera? Eh, primero porque a mí me parece mejor, eh, por ejemplo, en áreas que están tan... Basta, boludo, basta, posta, chiste, sí, no, no sean asquerosos, boludo. Encadenadas una con otra, trabajar en un espacio eh, de mayor convivencia, ¿no? Yo en creo conjunto que y en equipo. Es que creo en los equipos y creo en la comunicación entre los uh -huh. equipos. Me parece loco ya a esta altura y con el grado de comunicación que hay, estar uno en un edificio y otro en otro, que nunca se van a comunicar, además el Estado es un elefante, son dos elefantes el Estado, entonces cuando sucede algo, difícilmente otro se entere, ¿no? Y no se, se termina no solucionando el problema por una cuestión burocrática. Entonces creo que diseñar un, un ministerio de, esta, de este modo... Un maestro, Franquito. Eh, tendría más efectividad. Y además, bueno, en este caso, los equipos. No, no puedo no escuchar puedo esto de la jefa en simultáneo. O sea, ustedes hicieron una elección, me hicieron masivamente, el pedido fue sacar a la jefa. Ahora, si la jefa está anunciando el futuro presidente de la nación, nos lo vamos a perder todos porque andamos en un, en un tripajín eh, y bueno, chau. Pereció, pereció la política y la ciudadanía informada. ¿Y qué? El derecho cívico. Sí. Uh -huh. Con los que estoy trabajando realmente. Yo funciono como una coordinadora, porque vos imagínate uh -huh. que yo no puedo tener expertise en estas cuatro áreas. Uh -huh. Entonces lo diseñamos como que para que yo funcione como coordinadora, o sea, yo busco los problemas, los traigo y los reparto. Ah, ya terminó lo de Cristina, así que a la mierda de haber, de haber sido tan malo como empezó. En bueno, uh -huh. gente que está altamente capacitada, los equipos son uh -huh. interdisciplinarios también. Vamos y... con algunas ideas de, por ejemplo, en educación. Uh -huh temas o, o, o puntos que han, que han dado que hablar o que hubo polémica o conversación política fuerte. ¿Es suya la idea del voucher? Claramente no es de ella. Che, igual no, o yo he estado obnubilado con el chat o todavía no sabemos ni de dónde viene esta mina, ni qué hace, ni a qué se dedica. O lo dijo y no, no escuché nada. No, no, ¿En no. educación? No, no es, no, es, no es idea mía la idea del voucher. Mira. Por eso también. Que te ponga like, dicen ahí en el chat, si no barretan. Nosotros trabajamos y buscamos gente en los equipos que tenga que ver con el abanico de ideas liberales. Diría un mix entre ideas liberales libertarias, ¿no? Porque hay gente de, en el espectro liberal de. Estoy muy atento al chat, voy a tratar de empezar, un poco esta, empezar a escuchar un poco a esta chica. <laughs> Ves que no la están escuchando, no hay. No hay un solo masculino en el chat prestando atención a lo que está diciendo esta mujer. Boludo, a ver si nos enfocamos un poco. Con, con distintas, con unos pequeños detalles de, de distinción, pero liberales, ¿no? Sería muy difícil, por ejemplo, trabajar en el ámbito social con gente que tenga una ideología absolutamente diferente a la que nosotros tenemos. Okay. En el tema de los vouchers, son ideas de la... De, Creo, te he entendido, que yo tampoco soy economista, ¿no? pero de la escuela austríaca. Uh -huh. Y el voucher que, que genera tanto revuelo, lo que es es un instrumento. Es un instrumento en el cual nosotros lo que queremos es cambiar la ecuación de a dónde va el dinero. En lugar de ir a la oferta, va a ir a la demanda, que es llevarlo a la gente y que la gente pueda elegir. Y esto tiene mucho que ver con todo el ideario liber liberal que está en nuestro espacio. Quiere decir que la gente elija eh, en todos los ámbitos. El voucher es un instrumento. Es... En términos discursivos, recién ahora me estoy enfocando, estoy dejando de, de leer al chat. Bueno, no, no me voy a apresurar. Hizo un, ser... un ruido Mirá, ¿podría tremendo. Podría ser la misma... Este, Credencial. Siento que a veces le falta cancha a la gente para, para declarar. Que yo, a ver, el voucher está pensado para el tema salud. ¿Qué vendría a ser el Ministerio de Capital Humano? Esta suerte de ministerio que reuniría al Ministerio de Trabajo, Educación, no me acuerdo, cualquier otro, de, la, de las infancias. Uy, para el tema de educación. Mm. Lo que hace es darle a la gente el dinero. Habla bien, dice en el chat. Puede ser, no sé, por eso soy yo. Para que él. La siente un poco lenta y como vaga. No vaga de que no trabaja, vaga de que no, de que no va al el punto. Elija a dónde quiere educar a, a sus hijos y dónde se quiere atender. Ahora en serio, para en cuánta gente va a salir a explicar lo de los vouchers. Yo lo explico a Milei, y ahora está mira, tan difícil es, no, se puede, no puede ser tan jodido. Yo creo que hay un poco lo que veíamos. Ayer estábamos viendo la entrevista de Milei Fantino y Milei tuvo que explicarle como cuatro veces. Eh, a Fantino, que la deuda con el FMI no es una deuda del Banco Central, es una deuda del Estado Nacional. Yo creo que hay, por un lado, a veces genuina dureza del periodismo, a veces que le falta como una vuelta de rosca para ser un poquitito más, más duchos para entender ciertas cosas. ¿eh? Puede ser mera falta de capacidad, no quiero subestimar a nadie, pero a veces me da esa sensación que cuesta arrancar un toque. Y después hay simplemente deseo de no entender, ¿sí? o, o negación consciente o inconsciente o mala leche. Eh, pero lo del voucher, amigo, es una, es una pavada. Ya lo explicaron de todos los métodos posibles, ¿verdad? A veces que se contradicen un poco entre ellos. Uno te habla de que el voucher es para todos, otro te dice que el voucher es solamente para el nivel universitario. Eh, ahí hay un tema a mejorar de coordinación, pero eh, la cuestión de fondo es, es muy sencilla. Después a lo sumo quedará a pensar cómo, cómo se operacionaliza eso, cómo se baja a tierra. Pero el concepto, boludo, es dejar de girar el dinero a las universidades para girárselo a la gente y que la gente lo... Lo gaste como, como la gente quiera Para tratar de fomentar la competencia Entre las ofertas educativas eh, no, no se entiende porque llevamos un año Y todavía parece una cuestión Que está planteando, no sé, boludo El teorema de imposibilidad de Arrow Tender en el sistema de salud Porque si no después tenemos esta A ver, cuando claro. hablamos nosotros de la casta Decimos, a vos te mandan al hospital Y ellos van al sistema Entrevista de Mondino con el viejo meado Hablando sobre el cambio climático, esa la vimos, no me acuerdo privado, uh -huh. digo, porque la gente que es estatista claro. piensa que el estado es genial, pero cuando después tienen dinero en el bolsillo, Cristina, el... Mendy, es, es que sí. A ver, yo no Máximo quiero. Máximo para... Kirchner va al Austral, no, Mayra no... Mendoza va al Austral, ¿no? Bueno, empezamos no vamos no va. a hablar Mayra de no cuestiones. A a atenderse. Ninguno de ellos va. Por eso hablamos de la casta y se ofenden. Hablamos de la casta porque sucede esto, ¿no? Entonces, ¿por qué pregonás una cosa y después haces otra? ¿A usted en el ministerio le va a tocar manejar los planes sociales? Sí. ¿Y qué.? qué... Bueno, es un, es, es un hashtag dato. ¿Cuál es su idea? Por empezar, a ver, los planes sociales no se pueden tocar. Por... ¿Quién es el viejo meado? No es nada. El viejo meado es una. ya pasó de ser una persona física para ser una entidad simbólica, mitológica que nos guía y nos orienta en el espíritu de estos, de estos streamings. ¿sí? Es un poco una representación simbólica de lo que el, el periodismo de centro es. ¿sí? Eh, a eso a esa a esa entidad, a esa esencia, le hemos dado en llamar viejo meado. Por un largo rato. O sea, no se pueden sacar. No, Ahora el no. Tema... no le puedo poner, desde ya no puedo agregar nada, así que a comerla y a beberla. No, no admin... A viejo meado somos todos. <laughs> Está bien. ¿No? Es un concepto, una abstracción, son todas respuestas válidas a la pregunta de quién es el. De hecho, es una pregunta retórica también, ¿no? Muchas veces vamos y al baño, quizás nos, nos afeitamos, nos miramos frente al espejo y en nuestros momentos de cavilaciones y reflexiones más profundas nos preguntamos: ¿Quién es el viejo meado? ¿sí? Como una suerte de... quién es, ¿cómo era? ¿John Galt? No se pueden sacar. Bueno, bueno ese tema casi Grabois, todo. No. Pérsico, no. No, 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 no. La idea es eliminar a los intermediarios, que los, que los intermediarios lo que hacen es eh, esclavizar a, la, a las personas, ¿no? Y además generar en la sociedad. Viejo meado somos todos. Algo que, que es feo. Hay que afeitarse, Mel. Que es muy... <laughs> ¿Quién es Gabo? Gabo, Gabo. <laughs> viejo meado, meado, meado. desagradable. Es uno que se llama Viejo meado. ¿Eh? Que es culpabilizar a las víctimas. ¿No es cierto? Porque la gente se, se refiere despectivamente a la gente que recibe planes y yo creo que habría que darse una vueltita por unos cuantos lugares y cuando vean enfrente de su cara un chico con hambre, piensen en los planeros. Porque si vos le quitas la plata a los planeros, esos chicos no van a tener comida. Hay una, una imagen que también se ha creado. En esta cuestión de la grieta, ¿no? De o somos de un lado o somos del otro, que a veces deshumaniza a la gente. Y nosotros lo que queremos. Esos, es que... Esa gente son esclavos modernos de los Grabois, de los Belibones. Sí, y modernos, pongámosle. Oh, yo la banco, eh, banco, banco la línea discursiva, para mí es por acá. ¿eh? Bueno, sí. Por ser agradable, sí, claro. ¿no? Ponerle moderno porque no, no viven Hablo en la XXI, no digamos. viven en la modernidad de ellos no, no, por supuesto. el planero para mí no, no no tiene culpa de ser un planero la culpa nunca es del chancho sino de quien le da le da de comer el tema es cómo revertirse este sistema que ya está tan instalado viste tampoco puedes salir y, y romper todo porque te van a terminar rompiendo vos y porque tampoco puedes ser un inhumano yo comparto en eso pero obviamente sí hay que parar la pelota y empezar a, a moverse en el sentido de deshacer lo hecho porque si no esto cada vez va a ser peor por supuesto no por supuesto eh, hizo mucho, ru mucho ruido cuando Milei habló de la venta de órganos, de la venta de bebés, también temas que. O luego Eso también, ¿no? Como, Qué manera de traerlo como si fuese un, un tema central. Un tema que existe nada más porque es un tema polémico y porque lo, le, le dan pelota, lo traen, lo retraen, pero. Sí, bueno, mira. Eh, en el momento que, en que hablaba, por ejemplo, Javier de, de la ven, ah, venta de bebés ya es un delirio absoluto. Jamás habló, okay. jamás habló de instalado. eso. Hasta es gracioso, ¿no? Que piensen que, que Javier que, que pone un el tema de la venta de niños que nunca, nunca se terminó de entender bien a qué aludía o quizás sí se terminó de entender y yo ahora no lo tengo presente en mi mente porque no volví a verlo muchas veces, ¿no? Eh, si era comprar un derecho de adopción, yo siempre lo, 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 lo asimilé más a eso, eh, que, a, que, a, que a comprar un niño ya nacido, pero se hizo también una bola de nieve. Kiosco y vende niños, es una locura absoluta, okay. absoluta. Igual estoy, tipo, para acercarme a un almacén y, y decir, ¿no lo tienen rubio? Este, y lo otro fue un debate teórico, a ver, a Javier le empezás a hablar de cualquier debate en cuestión, a, en términos filosóficos, políticos. Él, no, como dice él, no le saca la cola a la jeringa. Y él empieza Epa. a hablar. Claro, hoy... Lo que decía Roda, pero de la adopción. Claro, sí, yo lo vinculé con eso, con el, con el ensayo número 7 de... Eh, eh, cualquier, cualquiera de esos debates generan eh, consecuencias en la... En como es egalitaria, anime a hace revolt against nature. Eh, ensayo 7, lo vimos, ¿no? Kid Live se titula. Eh, a eso aludía mi ley. La opinión pública. O eso interpreté yo. ¿Ah? Generó que conversación un... política. Sí, que para fuerte. un candidato. Bueno, pero él está sentando agenda hace. Y lo de los órganos, boludo. Yo lo puedo decir tranquilo porque a nadie le interesa lo que yo digo, dejo de decir. Para mí. Mucho error. Que las cosas tengan un precio. Lo único que garantiza que yo pueda chuparme unos mates es que la yerba tenga precio, el mate tenga precio, el termo tenga precio. Eh, yo creo que todo el tema de estar tan. de demonizar tanto la posibilidad de, de que los órganos sean susceptibles de tener un precio es porque nunca necesitaste nunca un órgano de verdad. Porque si hubieras necesitado un órgano de verdad y te hubieras tenido que anotar en una, en una fila donde la demanda excede largamente la oferta, ahí quizás hubieses. hubieses pensado de otra forma, si, si ese servicio también tendría que tener un precio o no. ¿sí? Y los que dicen, no, poner un precio a los órganos incita al secuestro, el, la descuartización de gente, no sé qué, bueno, el inconveniente está ahí en todo caso, ¿en qué pasa que puedes ir por la sociedad argentina descuartizando gente sin, sin que te suceda nada? Eh... Rato. Si vos, si vos empezás a, como periodista, digo... Antes sentaba la agenda clarina hoy la sienta Javier Milei. Uh -huh. eh, dolarización y todos, todos estos los temas, temas que discute el arco político. Es más, yo creo que se corrió la discusión un poco a la derecha a partir de no porque muchos que pensaban otras cosas y que hablaban o sea, de precios cuidados etcétera etcétera terminan hablando de liberar uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. Milei es presidente para usted? Ojalá, ojalá. Porque va a ser el cambio que, que realmente se claro, necesita. ¿Y cómo donás un órgano ajeno? Necesita. Con, un, con convicción, ¿no? Y además, ¿para qué vamos a comprar este, ideas copiadas si podemos comprar el original, ¿no? Le agradezco mucho. Estuvo bien. Sandra, gracias, gracias por venir. ¿eh? De nada. Gracias. Fayman ¿eh? Chocho, ¿eh? porque a veces la vi tan, lo vi tan contento. Willy, estoy con vos y la economía. Vamos a hablar, de Eduardo, de lo sucedido sucedió en los mercados, porque realmente fue una jornada muy positiva para los mercados argentinos. Bueno, muy bien. A ver qué dijo el amigo Bukele. La vi, la vi. El es... Al principio no me convencía, la terminé viendo sólida. El Salvador es otro país. Todavía no estamos donde queremos en muchas áreas que también son importantes. Sin embargo... Hay unas decisiones que no podemos seguir aplazando, porque debemos garantizar una mejor gestión pública y tener los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades que nos faltan. Por eso, hoy quise hacer tres anuncios. El primero, la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes. Ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21 mil kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Pero quiero dejar claro algunos puntos. Con la reducción de alcaldías y municipios, no van a desaparecer las identidades de los municipios. Esas van a continuar convertidas en distritos. Tampoco desaparecerán las oficinas que todo el mundo conoce, que actualmente hay en cada municipio. Seguirán ahí, no tendrán que ir más lejos a hacer un trámite. Lo harán en el mismo lugar donde siempre lo han hecho. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos por decreto. Este decreto legislativo que estamos proponiendo tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre. Ahora bien, esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, suplentes, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, directores, gerentes jurídicos, jefes de prensa, financieros, etc. Hacer una distribución más equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más al pasar a formar parte de otro conglomerado de municipios con mejores ingresos. Realizar grandes obras que puedan beneficiar a varios municipios desde las alcaldías, que ahora no pueden hacerse por burocracia o por leguleyadas. Mayor uso de los fondos públicos en obras y no en planillas. Todos saben que El Salvador es un país pequeño. La forma en que ha sido administrado localmente es totalmente inviable. Es algo que debió haberse cambiado hace mucho tiempo y no se hizo. ¿Por qué? porque no harían nada jamás que golpear a sus financistas o para el reparto de plazas. ¿Pero ahora? Sí, ahora se hacen las cosas con Valentía y con Liderazgo. Ahora van a poder elegir mejores alcaldes y también fiscalizarlos. Es más fácil elegir 44 que 262, es más fácil fiscalizar 44 que 262. Por eso deberán trabajar más más arduo y con más honestidad que antes, sin distinción. Y la gente podrá escoger a los mejores. Todos los municipios tendrán oportunidades equitativas para crecer. Eh, es posible, Argentina, un modelo, así, un modelo así para vos, Palan, posible posible es todo. Ahora, viable en lo inmediato, al menos. <laughs> Parece que Argentina tiene varios problemas más, más acuciantes en, en lo inmediato. Eh, son cambios no menores, ¿no? Eh, necesitas realmente mucho consenso. Que estén dadas las condiciones, no, no debe ser sencillo, la verdad. Eh, a ver, vamos a ver ahora el viejo meado de lo que está pasando un poco en Chaco. Que también me, me interesa ponerme al tanto. Pero les pido 30 segundos para ir a echarme un cloro porque el mate este me, me destruyó Gente, ya estoy con ustedes. Ahora sí, gente, vamos a ver. Vamos a ver a este hombre, el preferido de este canal. Un hombre que ya ha pasado a ser una, una entidad superhumana, ¿sí? una suerte de espíritu que nos cobija, que nos acompaña, que nos guía, que nos orienta, ¿sí? que ya es más una entidad que un hombre. ¿sí? El chat sabe cómo, cómo el chat ha decidido mencionarlo. Nosotros le guardamos mucho afecto. Yo le guardo un sincero aprecio, un sincero afecto. Vamos a ver qué tiene para, para, para decir hoy. Vamos a evaluar si le sumamos porotitos. A favor o en contra. Eh, quienes eh, tenemos cierta edad, bajar un poquito más. Quienes tenemos cierta edad. Eh, Baja, bajame la música. En la Argentina y nada, crecimos, eh, en, empezamos a, a. Y vaya que hemos crecido. A tener algo que ver con la política, o con el periodismo, sobre el final de la dictadura. Eh, hemos desarrollado o creo que hemos desarrollado una piel muy sensible. <laughs> la música. Es música línea LHD boludo. Entre la música que él se pone de fondo y lo que suena en el resumen de evaluado. Fíjense, no se dan cuenta, hay un espíritu que compartimos, que trasciende a las generaciones. Respecto de crímenes producidos por el Estado o por amigos del poder. Eh, a lo largo de, de mi carrera yo me recuerdo muchas veces poniendo el micrófono para que el papá... <risa> <risa> ah, o la mamá de una víctima, hable y cuente qué pasó. Y es una eh, ¿Cómo va, Virginia? experiencia experiencia, un, un cachito porque me, me siento medio solo si hablo eh, sobre la nada. Este, no, decía, es una experiencia que es este es muy, muy dolorosa, muy chota, porque son gente que de repente de la nada pasa. Es mal hablado el señor. Eh, figuración pública, entra a los sets de televisión y se siente como que estás protagonizando una película. Yo me acuerdo cuando por primera vez yo estaba en TN en ese momento, los familiares de Once llegaban a, al estudio, que me conmocionaba porque sentía que era una, una historia que había vivido mil veces, gente que de repente tenía una vida normal. Y de la nada, por, por, por desatención del Estado, por complicidad, por, porque, son, porque hubo criminales que los mataron, porque hubo gente del Estado muy al poder que mató a alguien, se transforman en personajes públicos. Entonces, aparecen llegando a, a, como quien entra a una nave espacial, totalmente perplejos, con un dolor tremendo por la muerte de las personas que más querían en la vida, y de repente tienen que aprender a cómo comunicar y cómo pedir justicia. Y esa eh, escena que, a ver, me, me ha tocado, yo tuve este, la oportunidad en el año 91, yo cubría Radicalismo para Página 12, y me vivía en el Congreso, vivía conociendo diputados porque sabía que con cada uno que hablaba me quedaba con algo. Y en un momento me llama una, y llamamos a la noticia a la que estoy refer, refiriendo, me llama una secretaria de un diputado catamarqueño que llamaba José Furque, y me muestra las marchas por María Soledad Morales. Y que era una, una nena de un colegio católico, el más importante de, de, de Catamarca, que había, había aparecido asesinada en una ruta. Y me muestra las marchas que había en Catamarca en aquel momento, y a mí me conmovió mucho, y además, inmediatamente yo quería hacer coberturas periodísticas, y empezar a romper los pinotos en página 12. En ese momento, el, el director Ernesto Tiefenberg mostrándole las fotos. Me quedé con la foto y le dije, mirá las marchas de Catamarca, déjame ir a cubrirlo, déjame ir a cubrirlo, y me dejó. Y fueron las primeras notas que salieron sobre ese tema. Tres, cuatro días después de esas notas, empezó a caer la prensa nacional, el, el resto de la prensa nacional, y yo estuve, como muchos colegas, varios meses yendo y viniendo de Catamarca, contando lo que fue esa rebelión popular, pidiendo el esclarecimiento de un crimen. Bueno, algo muy parecido está pasando en el Chaco, en este momento, donde ayer hubo una manifestación que es una manifestación de dimensiones históricas. Yo estoy trabajando bastante donde todo el día de ayer... ¿Hay algún chaqueño o chaqueña en el, el Chac? Hablando con amigos, mi mujer es chaqueña, este, y entonces conozco mucha gente, hablando con amigos, gente que conozco de muchos años, preguntándoles cuál es la dimensión de la marcha, qué es lo que pasa, qué es lo que se está diciendo. La marcha que hubo ayer en el Chaco, que fue una marcha como nunca en la historia del Chaco, es decir, ni en semanas. Marquitos, está prendido fuego Chaco, ¿no? Tanta, ni en... O oh, no es para tanto. Ninguna de las marchas de protesta contra nadie. Ah, bueno, y nos pare de Chaqueños. De Chaqueñes. Cuéntenme, impresiones de Chaco, gente. Infórmenme. Ningún acto político fue una marcha realmente conmovedora, una marcha por los derechos humanos y una marcha feminista. De hecho, todas las sin participación y después voy a hacer un capítulo extenso. Categoría humor respecto de esto, sin participación de los referentes nacionales del feminismo. Si las referentes nacionales del feminismo no estaban ayer. Eh, cuando, cuando, es cuando más se necesita que las personas que están pidiendo justicia por el asesinato de una mujer sean acompañadas. El, la, la, la marcha tenía como, eh, como elemento central un cartel. Sí, incluso el partido Capitanich está para atrás, dice Don Marquitos. el que decía ni una menos, o sea, si querés algún elemento más para mostrar el carácter... Le tiraron un isma al coqui así nomás. Feminista de la marcha, están hablando del esclarecimiento de un femicidio. ¿Qué es lo que se supone que pasó en el Chaco? En el Chaco, Cecilia Strisowski, que es una, eh, una chica de 28 años, eh, está desaparecida. Se le están durmiendo al viejo mío. <laughs> Como con, con panelistas así, mejor no tener ninguno. Y hay montones de indicios que él fue asesinada por eh, su marido, que se llama César Sena, <laughs> y en ese asesinato hubo la complicidad directa de su papá y su mamá, Emerenciano Sena. Mi cuñado de Chaco dice que una vez lo fajó la luz mala. Así debe ser. No tengo motivos para dudar. Y una señora de apellido Acuña, no me, no me acuerdo el nombre en Marcela. este momento, Mar Marcela Acuña, que participaron de todo el hecho. Hay testimonios eh, que se van acumulando de todo tipo, pero lo que yo quería eh, en principio mostrar, para que se den cuenta la marcha que hubo, es, decir, es un peregrinar de miles y miles de personas que están espantadas por un femicidio. Este, en la, eh, lo que, la, las cosas que se fueron conociendo en el, día, en el día de ayer, a ver si en algún momento dice me la, la canción, pero me interesa mucho ponerles eh, cómo se cantaba ayer en las marchas esa canción. Este, decía, eh, buscaba eh, eh, Balma. Un audio de, eh, de Gustavo Melgarejo. Gustavo Melgarejo es el, eh, el casero o el capataz del campo. De los este del clan Mesa que ayer eh, dio un testimonio este en el testimonio Melgarejo dijo yo vi cómo estaba atada la chica en la camioneta de la en, en la camioneta de los Mesa y vi que estaba amarrada que estaba este que estaba atada con lo cual fue un testimonio muy importante entre los testimonios que recogí, eh, se recogieron el día de ayer está el testimonio de Magalí Fernández Magalí Fernández era parte del equipo de prensa de los Mesa y contó hace unos días eh, en una radio que ella tenía audios y, que tenía, este, eh, audios, audios y, y, y mensajes de WhatsApp, donde, donde constaba que la habían escondido la chica y que tiene miedo y que está en custodia, lo dijo de esta manera, escucha. Yo no estoy en condiciones de, de poder escuchar, de poder saber, porque emocionalmente no estoy bien, mis hijos no están conmigo, están resguardados en otro lugar por cuestión de seguridad. Son muy pocas las personas que saben dónde estoy, entre esas el señor Gustavo Olivero. No me pidan, por favor, eh, que les cuente, que les diga, es seguridad mía. Seguridad de terceros, seguridad de familiares. No me pidan, por favor, eh, y no pidan a nadie saber dónde estoy. La persona que sabe es el señor Gustavo Olivelo. Mi única seguridad es simplemente esto: un botón antipánico, una custodia permanente donde estoy y custodia para mis hijos. Eh, lo que vas a escuchar ahora es los audios de Juan Díaz. Juan Díaz es abogado, eh, fue el abogado hasta ayer de la familia Sena y renunció. Escucha el audio número 13, ahí explica por qué renunció. Escucha. Usted habló de hecho criminal. Hoy. ¿está más convencido que el caso Cecilia Strizovsky es un hecho criminal? Estoy más convencido. ¿Díaz? Sí, sí, estoy más convencido. Esa es una de las razones de mi departamento. O sea, uno de los abogados dice, yo no defiendo más a esta gente porque estoy viendo evidencias que se trata de un hecho eh, criminal. Gloria Romero es la mamá de la chica que desapareció. A ver, yo estuve, estuve escuchando ayer audios de la manera en que se habría producido este, este crimen, o sea, audios de gente que me cuenta eh, y audios que circulan, se, se viralizan en el chaco. Eh, la, la teoría que circula es que a esta chica la, la mataron que después, como es un, eh, es un campo donde se produce carne porcina, eh, pusieron, la pusieron en la tituladora de carne, como si fuera un chancho, y que después se la dieron de comer a los chanchos. Eso, eso es lo que estaba discutiendo, eh, circulando en el Chaco, eh, todos los días, a toda hora, y realmente no se habla de otro tema. Gloria Romero, la mamá de la chica, eh, dijo, por ejemplo, esto, escucha Ayer yo estuve dando entrevistas y sí, la eh, llamaron por teléfono a mi sobrina y la fue una amenaza directa directamente, que iba a tomar represalia contra mi mamá, mi mamá una mujer oh, de 82 años. Eh, Gloria Romero, después, no vi el video, Franco piso dijo esto. Señor Coquín. Después lo ponemos si Capitanía, usted no, vale la, no sabía quién era el Merenciano. ¿Nunca le preguntó a un ciudadano acá de resistencia quién era el Merenciano? ¿Usted, ¿Usted no vale la violencia y está con Merenciano? ¿Usted me está tomando el pelo, señor Coquín? Y a mí me dice que estoy manipulando la, la política y que tengo red, y quiero rédito político? Usted es un carabura. Yo voy a amenazar, tengo por mi hija. A mí que me metan un tiro si quieren, no me importa. Acá está el pichito que vengan, que venga, pero que venga, que dejen de torturarme psicológicamente al pedo. Y ahora sí, eh, por la noche se hizo esta marcha que estaba mencionando. Eh, yo me acuerdo, eh, me vieron a la imagen, imágenes de Catamarca, por ejemplo, era impresionante porque era una, una, no sé, una población de ponerle que decía en aquel momento, recuerdo de memoria a 100.000 personas, de repente vos encontrabas 20.000 personas marchando. Y eran marchas de silencio, ayer fue una marcha de antorchas, era marcha de silencio donde la gente caminaba, a veces llovía y se inundaba, y caminaban, sobre, se inundaba mínimamente, y caminaba y se escuchaba en el silencio el ruido del agua cuando era pisada eh, como, como, eh, por, por los pies de las personas que marchaban, conducidas en ese momento por una... una monja que era Marta Peloni, que era realmente conmovedora contra el poder de la iglesia, el poder de la policía, el poder del de, eh, Estado, etcétera. Ayer en la marcha, que insisto, fue una marcha muy conmovedora, se cantó esto, escucha pero son sus cuerpos los que desaparecen, no olviden Cecilia. Por favor, señor presidente, por todas marchamos aquí en resistencia, por las comandantes peleando con fuerzas, por las pibas luchando en barriques, por todas las madres, ya que cantamos sin miedo, perdimos. Bueno, y ahí está la, la versión de la canción que cantábamos en La Ferte, como símbolo de todo el movimiento feminista, cantada ayer en el Chaco, diciendo: No olvides a Cecilia, señor presidente, que también es la. la, la eh, señor presidente, no es que fuera, seguramente también es dirigida por Alberto Fernández, pero no es que fuera. Este, eh, también está en la canción original, ¿no? Eh, a ver, dos o tres cosas que son importantes respecto de esto. Hay una marcha pidiendo justicia, hay un femicidio, hay un asesinato. Eh, los principales implicados es gente muy cercana al gobernador, y el gobernador es Jorge Capitanich, que es uno de los líderes del peronismo. Y entonces se empiezan a producir algunas reacciones que son extrañas. Mira, ayer, ayer eh, me, me impresiona, pero realmente me impresiona, eh, ver eh, una cantidad de silencios que son muy importantes en esto. El, el primer silencio es de una mujer que se llama Analía Rauch Quiroga. Me gustaría hablar con ella. Es la vicegobernadora del Chaco y es una militante feminista. Eh, y sin embargo, no estuvo en la marcha de ayer. No, yo estuve buscando, tal vez, tal vez tenga que hacer autocrítica después de lo que estoy diciendo, pero estuve buscando declaraciones de ella en estos días. Ya son seis o siete días que se sabe de esto y Analía Rauch Quiroga no tiene un nivel de protagonismo importante. Realmente no hay declaraciones de ella. Y después empecé a hacer un hilo de gente que yo conozco como... Insisto, tal vez algo se me esté pasando, porque busco y uno busca por internet. Pero, por ejemplo, busqué Elizabeth Gómez Alcorta, una combatiente, militante, feminista, primera ministra de mujer de este gobierno. Eh, y tiene post de los últimos días hablando de otros crímenes. Pero, o de otro crimen, pero no, no habla de esto, no tiene ni una de referencia. Inmediatamente fui al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, no ha dicho una palabra del tema, ese secretario de Derechos Humanos. Cuando me meto en los Horacio Pietragala, veo que Horacio Pietragala recibió a tres, a las tres dirigentes más importantes de la agrupación Periodistas Argentinas, que son periodistas, es gente que yo aprecio y respeto mucho, pero eh, hablando del caso de una periodista correntina, que nosotros cubrimos extensamente, asesinada hace un par de semanas, pero no, no hablaron de este tema, y en el sitio de periodistas argentinas no hay referencia del tema. Después veo que Horacio Pietragala tuvo una actividad con Victoria Donda. Voy a ver Victoria Donda, ex dirigente Linadi, eh, nieta recuperada, que dice del tema. No dice nada del tema. Después, eh, a ver, cuando Horacio Verbisky habló y hizo una referencia despectiva de Victoria Tolosa Paz sobre eh, que realmente era machista y era despectiva, hubo un, un, una cantidad enorme de funcionarias del gobierno que salieron a repudiarlo. Eh, Vilma Ibarra, Gabriela Cerruti, Carla Bisotti, Victoria Tolosa Paz, de esto no dicen absolutamente nada. Entonces aparece nuevamente, a ver, página 12 no lo pone en tapa, el diario que supuestamente solía ser el diario de derechos humanos de no está como tí título de tapa, y el segundo párrafo de una cobertura que va en página 16, página 16, dice lo siguiente, hay una fuerte ofensiva, de, segundo párrafo, de los medios alineados con el macrismo para apuntar contra el gobierno de Jorge Capitanich. Es decir, la misma gente que el día que ocurrió la tragedia de 11 dijo, es solamente el, el Motorman, el mismo día no había pasado... Bueno, hasta ahí se me están durmiendo en el chat y no es intención. Eh... Pero un, bueno, lo que, un poco lo que está pasando, basta, bicho. Un poco lo que está pasando eh, en el Chaco. Hay una nota de Pani que habla sobre el tema. A ver. Que dice: el crimen que desnuda un sistema político, la muerte de Cecilia. ¿Cómo se pronuncia esto, boludo? Voy a pronunciarlo como a mí me sale. es expone un estilo de construcción política, no resiste la exhibición pública el kirchnerismo ha fortalecido. Emerenciano Cena junto a Jorge Capitanich en el barrio Emerenciano, buenísimo, boludo. Tener, tener un barrio con tu propio nombre, ¿no? Gabriel Palandri junto a Luciano Aguilón en el barrio Palandri. Este es Emerenciano Cena, ¿sí? Bien. Una suerte de Ash Ketchup eh, nacido en, en La Paz, eh, y ha alimentado a base de bizcochitos proteicos del Conicet. Y bueno, Capitanich, que ya lo conocemos, en el fondo, la versión devaluada de devaluada Martín Saurralde. Uh, ¿Cómo se llama? Este, bueno, Strisowski, vamos a decirle, seguramente vamos a pronunciarlo mal. Cristina Kirchner ha confesado que el sufrido objetivo del peronismo en las elecciones de este año es entrar al balotage, es decir, evitar la catástrofe que significaría salir tercero. En homenaje a ese propósito, hasta decidió un cambio de nombre. Ahora, al frente de todos, se llama Unión por la Plata. En este contexto, en el que no hay un solo voto por arriesgar, estalló en el chaco el escándalo por el asesinato de Cecilia Strisowski. La nuera del líder piquetero emerenciano Sena, ¿no? El Ashquet Chupeste, que no nació en Pueblo Paleta. Antes de ir a las urnas el domingo que viene, los chaqueros comenzaron a marchar como expresión de luto y de protesta. Cena es un engranaje principal del oficialismo en de la provincia. Su agrupación socialistas unidos por el Chaco, que puede salir de esa combinación de factores, ¿no? Se preparaba a postularlo como candidato a ocupar una banca en la, legislat en la legislatura. O sea. Su agrupación Socialistas Unidos se preparaba a postularlo como candidato a ocupar una banca en la legislatura. Ok, bien, quería lucrar también de la legislatura de Chaco, pero estos detalles son los que menos hay que tener en cuenta para comprender el alcance político de esta muerte. Lo más dramático es que a través de ella alcanzan a verse con demasiada nitidez los rasgos de un estilo político que se extiende por muchas más provincias y que el quillerismo ha fortalecido. Entonces, tenemos el caso del amigo Emerenciano Sena como paradigmático de lo que sucede en varias provincias del, in del interior. Bien. Cecilia desapareció el 1 de junio, pero el sábado pasado, mientras la policía seguía buscándola, las autoridades de la provincia, en una reunión que se realizó en casa de gobierno, comunicaron a su madre, Gloria Romero, que la joven estaba muerta. Es lo que relató la señora Romero, la madre de Strisowski, ante Nicolás Guniaski, Santiago Fioriti, el martes por la noche en el canal T. ¿Sí? La última vez que se había visto con vida, que se la había visto con vida, fue ingresar a la casa de Locena. ¿sí? La última vez que se la vio con vida fue yendo a la casa de Locena. Bien, eso para nada te incrimina, para nada te, te coloca en una situación complicada. Acompañando a su pareja César, César Cena, ¿sí? el hijo del piquetero. A partir de ese momento, su peripecia, su recorrido es conjetural, pero truculenta. Se supone que allí la mataron. Descuartizaron su cadáver y lo llevaron hacia un campo de la familia para incinerarlo. super sano. Piqueteros con campos. El abogado de César Sena explicó ayer que, ante las pruebas que le presentaron, decidió renunciar a su defensa. Bueno, el abogado te deja en banda. No es el mejor, no es el mejor de los indicios. Con la independencia de la sordia crónica policial, la muerte de Cecilia Strisowski expone un sistema que no resiste la exhibición pública. Reaparece lo que ya se había visto en Jujuy con Milagros Sala o en los negocios desarrollados por Sergio Joclender a través del programa Sueños Compartidos. Un aparato de poder económico y político edificado sobre la privatización de la acción social. ¿Sí? La acción social, básicamente la acción que lleva a cabo el Estado para, eh, para tratar de evitar que haya gente privada de los bienes y servicios más básicos. ¿sí? Transferencia de riqueza, transferencia de ingresos. Eh, se ha privatizado, dicen, se ha puesto en cabeza de distintas personas que las que gestionan este servicio desde afuera de la estructura del Estado. En Merenciano Sena ha controlado durante años programas estatales de construcción de viviendas, escuelas, centros de recreación, al amparo de Jorge Capitanich y antes de Domingo Pepo, quien llegó a inaugurar una natatorio en un barrio que se llama Merenciano Sena. Es turdidumbre el que se cruza lo público y lo privado, es una estrategia de poder convertir a la acción social de provincias asoladas por la pobreza en un recurso de facción que busca instaurar un régimen de partido único. ¿sí? Es decir, la acción social deja de ser una acción del Estado para pasar a ser una acción de una facción ¿sí? del Estado, en este caso del peronismo del amigo Koki Kapitanich. ¿Bien? Hay más aberraciones que aparecen a la sombra del drama de la joven Strisowski. La madre recibió la noticia de su muerte de labios de un policía en la Casa de Gobierno. Curioso procedimiento para una nueva gestión, la de Capitanich, que se puso al frente del reclamo por la División Republicana de Poderes, alentando el juicio político de la Corte Suprema de Justicia. Nada que no se conozcan regímenes feudales. Sin ir más lejos, Alberto Rodríguez Zafo a buscar a su delfín en la gobernación de San Luis al Tribunal Superior de la Provincia, donde el derrotado Jorge Fernández se desempeñaba como magistrado. Pasión por el offer. ¿sí? Capitanich, que soñaba hasta hace poco. Beneficiarse del dedo de Cristina como integrante de la fórmula presidencial debió imprimir ayer un mínimo de coro en esa cena impresentable. La desgraciada muerte de Cecilia, según muchos indicios a manos de la familia del socio piquetero del gobernador, terminó de incendiar la provincia a días de unas elecciones en las que el peronismo chaqueño concurre fracturado. ¿Cuándo son las elecciones en Chacos? ¿Alguno sabe? Eh, para mostrar interés en el esclarecimiento del caso, Capitanich instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos a que intervenga en la causa y declaró que la investigación la lleva adelante el fiscal, no la policía le comunicó a Gloria Romero la muerte de su hija. Eh, yo pago por la nación. Sí. Por suerte, ayer habló Coqui Capitanich. Su silencio comprometía más y más al oficialismo nacional. Sí, el oficialismo nacional le habrán dicho, che, Coqui. Todo bien con que seas de los nuestros, pero salí a decir algo porque nos estás dejando repegado a todos con tu amigo amigo piquetero de familia psicópata. ¿Sí? Este domingo elecciones en Chaco oh, va, a estar, va a estar lindo. En esa fuerza se ensayan mil recursos para evitar el derrumbe electoral. Hasta ahora Cristina y su feligresía negaban a Alberto Fernández y su mala dada de administración, pero desde anoche empezaron a negarse a sí mismos. Como si recurría a la vieja sabiduría cabalística, el frente de todos cambió de marca para llamar su unión por la patria. Lo sabe bien el presidente. Es el ardid típico de compañías de seguros enfrentadas a un quebranto insuperable. El rebranding recuerda también aquella anécdota atribuida a un prestigioso periodista radial al que la esposa había descubierto infragante en su enésima aventura fuera del matrimonio. Acorralado por lo inocultable, solo atinó argumental, No soy yo. Se le habían acabado las cuartadas. ¿Sí? Bueno, el quillerismo cambiándose de nombre para tratar de despegarse del propio quillerismo. Del propio la vicepresidenta había ya ensayado algunas maniobras retóricas para tomar distancia de su golem. Como cuando dijo, refiriéndose a estos cuatro años de gobierno, este partido no se jugó. Bueno, sigue con un análisis, me parece político, más, más general. Sí. Y parece que Franco Piso hizo un análisis no verbal del amigo César Sena. Pías. Desapareció una pibe en el Chaco. Qué casualidad, aparentemente la política de nuevo está involucrada. El jueves primero de julio, Cecilia fue vista por última vez antes de subirse a la camioneta de su esposo, César Sena. A partir de ese momento, su paradero se volvió desconocido y todo se volvió muy turbio. Este caso generó una gran conmoción no solamente en Chaco, sino que en toda Argentina, debido a la implicación de una influyentísima familia de la provincia, como son los Sena, con estrechos vínculos relacionados con el gobierno de Jorge Capitanich. César Sena, esposo de Cecilia, es hijo de uno de los dirigentes sociales más importantes de la provincia, Emerinciano Sena y Marcela Cuña, quienes han sido también detenidos junto a otras cinco personas por la desaparición de esta mujer. En las últimas horas, la investigación dio un paso adelante con la realización de rastreo. Para las elecciones de este domingo, la Libertad Avanza tiene candidatos en diferentes domicilios de la familia Sena. Además, se ordenó la detención de un casero que se encontraba prófugo de la justicia en otra causa por violencia de género, algo todo muy argentinesco. A pesar de los avances en la investigación, el paradero de Cecilia sigue siendo oh, este film. un enigma. La incertidumbre y la preocupación han aumentado en muy gran escala, mientras todos esperan respuestas sobre lo que pudo haberle pasado a la joven. Este es un análisis que será sobre César Sena, el esposo de Cecilia. La chica desaparecida, que antes de estar detenido se paseó por los medios hablando y comunicando. Vamos a ver a ver qué dice su comunicación no verbal, si es congruente o no es congruente, o evidente. Para mí no es el primer fiambre de estos tipos. Tiene algo que no puede contar. Dije todo lo que sabía. No, te digo la verdad en... Ya arranco con esto. Dos cosas, o tres. Primero, vamos a ver una voz quebrada. Quiero decir que es el primer video que veo de Franco Piso, así que no sé, no sé cuáles van a ser mis impresiones. ¿Sí? La voz... Soy bastante escéptico de todo esto, también quiero decir, así que todas mis todas mis, mis, acotaciones que probablemente sean demeritando lo que dice Franco Piso, no la tomen como un ataque a él, sino eh, como una manifestación de mi escepticismo frente a estas cosas, nada más quebrada obviamente es por la ansiedad misma de la situación o sea no sabemos por qué pero ansioso está es normal estar ansioso si te ponen una cámara enfrente así que démosle el beneficio de la duda el tipo está nervioso porque le pusieron una cámara enfrente ¿por qué nos pasa eso que parece que él está así? eso nos pasa porque básicamente las cuerdas vocales se contraen como todo el aparato fonador y muchas veces se nos quiebra la voz y demás lo que sí, que hay muchísima gente que me etiquetó, sobre todo en, en otras plataformas donde me pueden taguear y qué sé yo, en esa plataforma todo el mundo me decía, profe, se está riendo. Bueno, vamos a ver, si ¿sí? vamos a ver si se está riendo. Que sí, evidentemente se está riendo, pero se puede reír por varias cosas. Y ahí es el punto importante de la comunicación no verbal. Recuerden algo: esto no es una pericia. Yo les estoy intentando enseñar. Yo no soy el que dirime entre la verdad y la mentira porque no soy un juez. Yo estoy intentándoles enseñar. Así que, si me escuchan, vamos para ese lado: vamos para el lado del aprendizaje. La sonrisa puede venir por diferentes motivos. Muchas veces la sonrisa viene por vergüenza. ¿Cuántos de ustedes les habrá pasado que.? frente a una situación de vergüenza, por ejemplo, un examen o, por ejemplo, una entrevista de laburo o, por ejemplo, una cita, se empiezan a reír porque están nerviosos. Eso es normal. Ahora, lo que no es normal es que en una situación como esta, vos tengas vergüenza, al menos no en principio. ¿Y por qué digo que no es normal? Porque el foco de tu vida, si vos obviamente no tenés nada, no tenés nada para esconder, no está puesto sobre vos, está puesto sobre el otro. Entonces, cuando vos dejás muchas veces de tener presión de esa ansiedad social que, que nos, nos da al momento de hablar en público o vergüenza, cuando vos el foco, en vez de ponerlo en vos, ay, me están mirando, ay, estoy nervioso, ay, ay, me estoy equivocando, ahí es donde puede llegar a aparecer la, la sonrisa por una cuestión de neuronas de espejo para intentar generar en el otro también sonrisa, por eso pasa que nos reímos. Pero en este caso, la importancia no está en uno. Por eso estas declaraciones son tan reveladoras desde el punto de vista de la comunicación verbal. Porque acá, la sonrisa. Ponele que sea de vergüenza y no sea de felicidad, como hemos visto en el caso de Susan Smith, por ejemplo, una mujer que terminó con la vida de sus hijos, como lo hemos analizado acá en el canal, ¿eh? el análisis de psicópatas hemos visto un montonazo. ¿no? Ahora, no es lo mismo, y les explico por qué. O vos estás contento por algo, por ejemplo, porque te están creyendo, o, por otro lado, vos sentís vergüenza porque lo otro tampoco te importa tanto. O sea, esas son las dos alternativas posibles en este momento. Cuando vos tenés un dolor así tan fuerte. ¿A vos te importa tres carajos que te estén filmando? Después miren la, las entrevistas yo, porque ya estoy, estoy empapado con este caso y estoy recaliente, de hecho, con este caso. Voy a intentar ser lo más objetivo posible. Igualmente, pero estoy recaliente. Estoy recaliente por un montón de, de cosas, ¿eh? Porque siempre la política está metida. Viejo, somos. So... Me, da, me da bronca, boludo, me da bronca. Perdón. De alguna forma, vos no te sentís. O sea, vos te sentís más importante que lo, lo que está sucediendo. Si a vos te pasó algo feo en tu vida, a vos te importa tres carajos. Como mucho los mandás a todos a la mierda. Che, la sacame la cámara de acá, no, no me interesa hablar, no quiero hablar. Pero esto de eh, yo no tengo nada. Eh, son dos motivos. Che, para Andre, tu amigo el otro día se fue al carajo hablando más latón. Criticó a Bert y además, ¿qué onda? Calculo que mi amigo será JP. Eh, y bueno, son, son sus opiniones. O la otra situación te importa menos que vos, que estaríamos hablando de una patología. Yo no soy psicólogo, ustedes ya saben, yo soy abogado. No, no, estoy, no soy yo la persona que tiene que hablar de una psicopatía o algo similar, una sociopatía. O, por otro lado, estamos hablando de esa sonrisa que hablamos en el caso de Susan Smith, y lo quiero traer a colación porque es una sonrisa muy similar, donde estoy contento porque me están creyendo. Cuando yo siento que el otro me está... ¿Cómo, va, Martín? Creyendo. ¿Por qué estoy en YouTube? Porque flashe que el discurso de Cristina va a ser importante y dije vengo a, vengo a YouTube que quizás hay más gente, y después fue un embol absoluto, no lo pudimos ni terminar de ver y no fuimos a hacer otra cosa. Aparece una sonrisa. Esto no lo digo yo, lo dicen los dos autores que más han escrito sobre este tema: Joe Navarro y Paul Ekman. En, en general no, no, me molesta, eh. no me molesta. No me molesta, ¿no? Y el levantamiento del mentón, fíjense acá. No, no hay un, un no me molesta. Eh, no, no, no me molesta. La situación mediática hacia mí. Eh, la situación mediática hacia mí. Miren esta cara. No me molesta la situación mediática hacia mí. Hacia mí ni hacia mi familia. Es normal. Es normal. Igual, chaval. ¿Eh? Full psicópata, boludo. Mal. Es normal. Toda la vida lo viví. Palandri Marra en A24. ¿Qué opinan, Chuck ¿Hacia dónde viramos? ¿Seguimos sin Piso o vamos a divisar la barra. Fíjense que hasta ahora no apareció nunca la tristeza. Recién acá apareció la expresividad con el levantamiento de las cejas. La situación mediática hacia mí ni hacia mi familia es normal toda la vida. Ahí, toda la vida lo viví. Es la primera vez que las cejas, o sea, no es que tiene las cejas que en su línea base no tienen movimiento, sino que tiene movimiento. Yo lo viví. Solamente me las En YouTube están complicadas las, Paul. Situación y que no sé qué pasa. Está muy dividido el asunto. Me duele la situación. Podría llegar a ser una cuestión de tristeza. Fíjense acá cómo no se ve el, la, el arqueamiento de las cejas, pero sí se ve las arrugas en la frente. Y esto podría llegar a ser un, una tristeza muy leve. No sabemos por qué está triste. ¿sí? No sabemos por qué está triste. Pero hay, aparece acá una tristeza muy leve. En la situación, y que no sé qué pasa. Vamos a un toque con Marra, que total a este podemos volver cada vez que queramos de la dolarización, que bueno, es una de estar por... discutiendo en este momento de la dolarización. Bueno, Carlos, dolarización. Melconian claramente está Juntos por el Cambio. ¿Está bien? Por eso digo... Con nosotros no se juntó. Es su espacio, por eso te, te decía la, la, la pregunta. Vos interpretás que ellos piensan igual que ustedes. No, piensan distinto. No, no. ellos están Juntos por el Cambio no, no, lo, lo plantean distinto. Pero en el fondo, porque no quieren reconocer que tenemos razón. Lo plantean distinto. Puedes sirvo muy monetarismo. Está hablando de dolarización. Pasa a terminar de la dolarización. Es simplemente tirar la plata para adelante. O sea, ellos lo saben. Lo que pasa es que están haciendo política y como nosotros salimos antes con el plan. Mirá, hay un diputado radical que presentó un proyecto de ley hablando de dolarización. Hace un año y medio. Ahora, claro, se esconden. ¿Vos te pensás que en las reuniones privadas que tienen ellos no hablan de dolarización, de la posibilidad de dolarizar? Lo hacen. Lo que pasa es que no lo pueden hacer de forma pública. Porque claramente ellos piensan todo en estrategia política. ¿Cómo van a hablar bien del proyecto de La Libertad Avanza? Si son de otro espacio político. No, eh, bueno, a mí me parece que no, que hay, hay sectores que no están de acuerdo, la mayoría de los economistas no está de acuerdo con sí, la, los que con están la de, dolarización sí. y, y lo fundamentan. Eh, los pero, bancos pero no, no es están que... de acuerdo con la dolarización y sacan un comunicado dando una señal: ojo con. En síntesis, el establishment no está, no está contento con la dolarización, chocolate por la noticia. Mil... Ley, digamos, a mí da la sensación que la gente sí está a favor de la dolarización, más bien la gente está en contra del peso, ¿no? La gente ya no quiere ver al, al peso ni en figurita, por obvios motivos. Toda vuelta, y cualquier cosa que vos le propongas que venga a reemplazar al peso, yo creo que la gente va a estar contenta, pero obviamente si le preguntás a Economista de Juntos por el Cambio, como bien dice Marra, siendo la propuesta de la libertad avanza, no van a estar muy a favor. Oye, si sí, bueno, no, están todos sí, a favor. No, lo claro, los bancos no están de acuerdo, listo, vamos con el dólar entonces. No, bueno, por ejemplo, que, lo, que, lo, que lo doy de vuelta porque estoy hablando de los intereses que tiene el otro. Yo lo interpreto en base a lo fuera de los intereses. Lo saco de los intereses que tienen y empiezo a traerlos al mundo real. El mundo real de la Argentina. La gente se dolariza. Nos estamos dolarizando. Los bancos están obligados a prestarle plata al Estado. Están estatizados. No, no, o sea, no si están oblig... los Sí, bueno, si te obligan, ¿Sí para de no. alguna manera, sí, si te obligan a prestarle plata al Banco Central. Pero, pero escúchame una cosa: que al fin y al cabo no presta plata. Pero si vos ah, decís que los bancos están estatizados, digamos, es digamos, decirle a la gente. No, si a vos te a... determina. si a vos pero te pero Los plazos fijos no están estatizados, los plazos fijos son de la gente y que hacen dólares. ¿Por qué están está los plazos fijos? ¿Contra qué están los plazos? fijos? Los plazos fijos los convertís de pesos a dólares. Y si eso es lo que está proponiendo la libertad de avanza, amigo. plazos fijos, ¿contra qué están los plazos fijos? ¿Cuál es la garantía de ¿Es un crédito contra una empresa? ¿O es contra el Estado? No, no, obviamente, son, pero las Lelics son en pesos, los plazos son Bueno, fijos por eso mismo, es, la delix, digo, ¿a quién la Lelic, ¿a, no, ¿a quién le está financiando? sacar las Lelix, yo te digo, pues yo tengo un delix. plazo fijo en pesos. Vení sí. vos y sos ministro de qué? Economía. El, ¿Me lo cambiás por dólares? ¿Es un sí. plazo fijo? En nuestro, modelo, en nuestro modelo sí. ¿Pero en el el modelo? Modelo. U, este. <laughs> la revisión de un debate eterno, boludo. ¿eh? Recomiendo nuevamente, aprovecho la entrevista de Fantino a Milei, me parece que ha sido de las más claras en términos de. Cómo están planificando ahora en su cabeza llevar a cabo la dolarización. Pero pará, en, el modelo, en el modelo de este gobierno actual, pasan a leer. Están todos enamorados de los pesos, es tremendo. ¿Qué están haciendo con estos plazos fijos? Los están estatizando. Lo lógico de un sistema financiero sólido es que vos pones en un plazo fijo y el banco agarra esa plata y se lo presta a otro privado para que desarrolle un negocio, no para financiar. El, sí, no. el desastre de pero un ¿sabés ¿Cuál es la diferencia? Digamos que las Lelix son en pesos, el que tiene un plazo fijo en peso va a recibir pesos. Nadie le promete que va a recibir claro. dólares. Está eh, bien, pero que, ahí tenés que ver también el activo lo, lo, que digo, lo que digo es, ojo que acá ya hubo un plan bonex No estamos hablando de Hubo un plan uno bonés. que le dijo, vos tenés pesos, yo te doy dólares, toma un plan bonex dólares a 10 años. Perfecto. Hoy, eh, en, un, en un bono. Ojo que hoy, eso cuando, no puede ocurrir nunca hay, más en la Argentina. Cuando... Ojo que acá hubo ya un corralito. Es decir, había uno que decía, che, ustedes tienen dólares en los bancos. Y pero ¿Papá? cómo tenemos dólares en los bancos Si los bancos le prestan a, a Pepito que cobran pesos. No no, 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 vos te... tenés dólares, quédate tranquilo. Ah, sí. eh... Tuvieron que poner un corralito, porque la gente se, sí. llevó, se quería llevar dólares y no había dólares. Pero Eso fue. Claro, la otro, los dos temas porque... ¿Cómo va ese querido? No lo vi, no lo vi. Si vos decís que vale la pena, me lo anoto para verlo mañana, eh, pero necesito. Depende de vos. Si no van a quedar. Sí. No estamos hablando de un plan BONEX y todo lo contrario el corralito. Porque si va a haber dólares en los bancos, nadie va a ir a retirar los dólares. La gente va a ir a depositar. Hoy la gente saca los dólares porque le tiene miedo a los bancos porque hay pesos. La gente va a ir a depositar dólares a los bancos. Los va a sacar de la caja de seguridad y los va a depositar. Porque ahora no te pueden cagar más con el peso, obviamente. Yo tengo dólares en la caja de seguridad. Y seguramente si hay un sistema dolarizado, voy a confiar en el sistema porque no me van a cagar con, con las Lelix, ah, con los pesos. Ah, y voy a ir a depositar. ¿Vas a ir a depositar? Bueno... Quiero, para, es lo lógico. Quiero, quiero ir a verlo es lo, que lo pasa, vayas para. a depositar. No, los dólares de tu o sea, caja de seguridad lo vayas a depositar. Al sí, banco. porque va a haber dólares. Pero o sea, dólares, como la gente va y deposita en Estados Unidos sus dólares, o va ah. y cruza a Uruguay y deposita sus dólares, porque el sistema sabe que no le van a tomar sus dólares, va a pasar lo mismo. Pero porque si porque no puedes no no la dólares. moneda. Y, en el Banco Central no hay dólares. O sea que vos vas a ir a depositar en tu yo, pero caja pero de, de seguridad los y yo y que tengo un plazo fijo 5 pesos, digo, me dan los dólares de marra. No, pero, pero, ¿qué hay contra los plazos fijos entonces? Llegamos a la idea. ¿Qué hay contra los plazos fijos hoy? No, hoy te, justamente. LENX, perfecto, lento, peso. los pesos no están. Sí, el Banco Central emita contra el tiempo. ¿Qué fue, 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 fue emitido? Estamos de pesos. ¿Qué fue emitido Gracias, el... Cobri, querido. La emisión, problema. ¿La emisión monetaria, ¿contra qué se da? Contra bonos del tesoro. No, porque, sí. Pará, ¿qué le da el tesoro al Banco Central? A cambio de la emisión. ¿Qué le da? Yo lo que te digo, porque eso es muy importante, digamos, hablar de estas cosas. Porque hoy la gente que tiene dólares en el banco sabe que esos dólares están prestados eh, a un exportador que cobra en dólares y demás. Lo único que aprendió la Argentina de la crisis del 2001. Que nunca más puede haber un depósito en dólares que se lo presten a un tipo que es un médico que eh, cobra en pesos. Entonces, eh, digo, hoy sale la Asociación de Bancos y dice: rechazamos. Che, para charla de charlar con nosotros, queremos reflexionar más sobre el caso Maslatón. No sé cuál es el caso Maslatón, pero se me hace que debe ser la única persona en el chat que tiene ganas de que charlemos de Maslatón. La dolarización. Sí, se sale, sale Bullrich sí. a decir nosotros no estamos a favor de la bueno, dolarización. Pero pará, hagamos una cosa, pero que, pará, los, los que quieran votar a Bullrich, que la voten a Bullrich. Exactamente, eso, es eso, 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 eso no hay problema, que la voten a Bullrich. Lo tratado. que sí les digo, está planteando lo mismo que nosotros de otra manera. ¿Por qué? Porque, porque al fin y al cabo, vas a terminar dolarizado. La Argentina va a terminar dolarizada. No hay manera de salvarse en este país con el Banco Central que tenemos. Hay que empezar a ver la realidad. Y si quieren discutir la dolarización, discutámosla en base al balance del Banco Central. Cuando hay emisión monetaria, se hace contra algo. ¿Qué es? ¿Qué se le entrega al Banco Central? El Tesoro le entrega algo, le entrega bonos. Es una realidad que existe. Ya esos bonos están valuados. Cuando nosotros dolaricemos, esos bonos van a, van a subir su calidad crediticia. No van a... van... Lo que veíamos ayer que Milei le decía a Fantino, ¿no? La apuesta para dolarizar, para conseguir los dólares que hacen falta para poder sustraer los pesos y las lirics de la economía son. Estos títulos de deuda que hoy atesora como parte de su activo el Banco Central, que en teoría es deuda que el Estado-Nación tiene con eh, el Banco Central por todos los préstamos de pesos que el Banco Central le hace al Estado en lo que conocemos comúnmente como emisión monetaria. Van a bajarse, el riesgo país va a bajar, se van a evaluar más. Y esa cotización que hoy tienen esos bonos, Marra y Miley dicen, si nosotros imprimimos un shock de confianza, de seriedad y nos sacamos encima los pesos que hoy son un gran factor contraproducente para las inversiones en Argentina van a valer todavía más, con lo cual de esa forma nos vamos a hacer con los dólares necesarios para poder dolarizar. ¿Y no van a sobrar los dólares? Lo bueno que tiene el Banco Central, los sí. bonos que tiene el Banco sí. Central, porque le dio los dólares al Tesoro para pagar el FMI y demás, no valen nada, y no valen nada, son letras intransferibles. ¿Entonces le vale no nada valen nada los pesos? ¿Lo? Si no valen nada los dólares, sí, si, no justo, vale, claro, si no, no valen nada los pesos. Ah, bueno, está bien, no claro se valen... no. Montenegro objeta lo que objetan generalmente los economistas por fuera del Armado de ley, que esos, esos títulos de deuda que de tiene el Banco Central valen cero, no valen nada. No vale nada los bueno, pesos. Entonces, por eso estamos entonces, 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 millones, por si no valen nada los pesos, no nos metamos más, dejemos de usar los pesos. Me está dando la razón. Pero, pero si tuviéramos dólares. Claro, para, para, entonces los los entonces no estamos dólares. mintiendo. Si los bonos que están contra los pesos no valen nada, para mí sí valen. La evaluación de mercado. ¿Cuál es la evaluación de mercado? Hay que ver cuánto está rico no, país. Que... Pero pará, te lo tomo, pero te lo tomo. No estoy contradiciéndote, te estoy dando la razón. Si no vale nada, dejémonos de mentir, no usamos malos pesos. Si no vale ¿Y nada. ¿Qué usamos? Los dólares. ¿Y qué dólares? ¿Qué dólares? Los dólares que tiene la caja, la gente que tiene. Y la por qué caja, qué es que la va gente... a poder activar porque tiene que activar la Hay, hay una ley que se llama la ley de Gresham que se conoce desde el siglo, mm. eh, desde antes del siglo XVIII, que es que la moneda mala desplaza a la moneda buena. Es decir, ¿por qué? Que alguien va a estar sacando su dólar hoy para comerciar, con la desconfianza que hay, usa los pesos, bueno, usa, que es la moneda mala, o usará las Lecop o los Patacones, o cualquier te, cosa, y se guarda los dólares. Bueno, justamente. Voy, porque voy para, con, ahí quiere proteger su patrimonio. Voy, voy por el lado que quieres decir vos. Entonces, ¿qué Voy por el lado, voy por el lado que está diciendo vos. Sí. Entonces nos quieren seguir cagando, nos quieren poner un sistema monetario Patricia Burrich, para que sigamos usando pesos, que es una moneda mala. Me están cagando. Bueno. Todos plantean, o sea, lo que acaba de decir Patricia Burrich no, me quiere seguir cagando, no, porque el, es una moneda bueno, mala. Bueno, el punto que vos Entonces, podés tener, te lo... el punto que tenés es acá hay un sector político de Juntos por el Cambio, el Peronismo y demás, que cree que va a dar confianza y reconstruir claro, su moneda. Sí, tiene, Usted, ustedes, plantean, ustedes plantean, <laughs> esto no, no, no se puede, más. esto no se puede. Lo que pasa es que ustedes tienen que conseguir los dólares, que yo creo que, que es ¿Pero válido. Si no, para dólares, ¿para qué? Ya los cagaron, si lo Para poder dolarizar. Pero que otro lado dolar. para dolarizar, ¿qué si ya está? Simplemente, lo robo a Damián Dipache y, y vamos a avanzar con los temas. Y quiero volver con el, con el tema político, hay mucho tema político. Estuve también. la semana pasada ¿Qué? en Ecuador, fui a estudiar la dolarización a Ecuador. Ah. Y estuve eh, comentándole, digamos, consultándoles a los ecuatorianos cómo fue ese proceso y qué, qué es lo que hoy viven. ¿no? Eh, en aquel momento fue bastante estresante. Porque los dos primeros años se fueron dos millones de ecuatorianos de Ecuador. Fue muy diferente de quizás... Hubo un que plan Bónex en Ecuador. Claro, Es decir, no, no tenían dólares para dolarizar Fereo, los fue depósitos. Feriado. El poder de Marra aparece por el traje. Todavía no hemos, no hemos logrado distinguir si el Por de Marra viene del traje o del corte de pelo. Bancario Había un dólar por 5.000 sucres y después pasó a 25.000 sucres. Evidentemente son necesarios los dólares. Ahora... Perdón, y agarraron los depósitos que tenían en Sucre claro, y le dijeron, claro. usted no tiene más estos depósitos, usted tiene ahora un bono sí, sí. que eh, va a ser, no sé cuál fue el plazo, si 10 años o 5 años en Ecuador. Mm. Eh, eh, entonces, acá también pero, hubo convertibilidad, pero antes de la convertibilidad Maxi, existió el plan bono, acá, de, de, deja, per, o sea, Perdón, Perdón, perdón. Termino, Ramiro, y, y opinás vos. Eh, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, que son personas de los bancos y están en, en, digamos, en su espacio, eh, manifiestan tampoco que podría ser posible la dolarización en el primer año. O sea que también, digámosle eso a la gente, porque es parte del espacio que forma parte Ramiro y Javier Miguel. Y salieron a tranquilizar a los bancos, Exactamente. tanto Carlos Rodríguez Digámoslo como Rodríguez. Porque, porque si no, parece como que. Exactamente. Listo, a mí no me preguntó la, la fecha del Pero gracias por aclararlo, Damián. Está bien lo que estás diciendo. Eh, cuando Una vez hecho ese proceso muy estresante, mi gran consulta es: ¿usted volvería al Sucre? 85% de los ecuatorianos, el estudio de campo que hice, fueron 25 personas, entre empresarios, comerciantes, gente laburadora, eh, gente que trabajaba en informalidad, no volvería ni loco cual Sucre. Mm. ¿Qué, mm. ¿Qué es lo que pasó con Sonido de el PBI ecuatoriano o el ingreso ecuatoriano? Benefició a la clase media y baja... Y pasó de 1.600 dólares per cápita, porque se derrumbó los primeros dos años el PBI per cápita, a hoy 6.000 dólares. El gran problema, Maxi, es cómo hacerlo. Porque efectivamente ahí fue muy, pero muy estresante la situación. Absolutamente estresante lo que pasó en Ecuador en esos dos primeros años. ¿verdad? No, y además que Ecuador es una eh, economía pero totalmente, hoy nadie volvería al sucre, ¿eh? totalmente distinta eh, de la Argentina. Pido likes, gente. Ha pedido el chat de nuevo. Argentina está cerca del área de, de Estados Unidos, tiene ingreso de remesas de los propios ecuatorianos que viven en el exterior. Eh, los dólares que Argentina ingresarían vía, vía exportaciones. El exterior en Estados Unidos mucho más grande y es una economía eminentemente eh, con, con una producción primaria que aprovechó en su momento también. No, siempre lo digo, no creo que la dolarización sea una solución mágica, nada, las soluciones mágicas no existen, pero... Eh, son directamente todos militantes antidolarización, como si fuese. El, eh, como si hubiese que reventar todo. El boom del petróleo, es decir, condiciones distintas, pero yo no digo que esté. Los dólares, quiero los dólares. Mal que alguien plantee la, la dolarización. Simplemente estábamos eh, dando la, la advertencia: ojo Maxi, que hoy salieron Maxi, los a decir disculpa, que rechazan la Maxi. dolarización. Salió Patricia Bullrich a decir: Nuestro modelo no es la dolarización. Maxi, te, te tomo todo lo que decís. Ahora, muy bien lo que dice Damián. No estamos diciendo que es un enter y dolarizás. Es todo un proceso. Pueden invitarlo a Emilio Campos, que es alguien que no es de nuestro espacio político. No está con nosotros políticamente. No sabe quién va a votar. Y nosotros dijimos: Qué buen plan tiene. Lo está planteando en seis meses. Capaz no son seis meses, es un año. Carlos Rodríguez dijo dos años. Sí, eso es lo que pasa. Ahora la pregunta, es, la pregunta es: ¿por qué nos obligan a usar los pesos? ¿Por qué me quieren seguir metiendo peso? De, ¿Me de, quieren seguir cagando? Déjame abajo. Y ahora pará, y el tema de los bancos. Diana Mondino viene del sector bancario. Juan Napoli viene del sector bancario. Darío Epstein viene del sector financiero. Yo soy broker de bolsa. ¿Qué se piensa ¿Que soy tarado? No, está bien, pero salió asociación banco. Pero ¿Pero la, asociación banco, la, asociación, la asociación de bancos. Pero la asociación de bancos salió a decir. Vos sos broker de bolsa, así, justamente. Yo te lo respondo. te lo si respondo. Yo soy un soy un broker de bolsa. No tenés las normas prudenciales que tiene un banco. Pero ¿sabes cómo no tengo la regulación de tener un banco? No tenés las normas prudencia, tenés otra, no. otro tipo sí, de normas. Sí, tengo en normas muy parecidas. Sí. ¿Sabes por qué puedo decir todo esto? Porque soy un broker de bolsa que se cansó de esta dirigencia política, que tengo que estar estudiando todo el tiempo no, regulaciones está bien, está bien. en vez de hacer negocios. ¿Cómo? ¿De los bancos también? De cosas me están de bancos. De, de, ¿De los bancos te cansaste. Yo estoy a favor de los bancos. Ah. Te defiendo los bancos si querés. Bueno. Son víctimas. Pero pará, disculpa, El tema de los bancos es que no pueden decirlo porque están atados. Los bancos, yo, porque hago política, tiene miedo. Obviamente que le tenés miedo de los gobiernos que vienen. Mirá, Mirá todas las regulaciones que le ponen. El principal, miedo, el principal miedo que tienen los bancos en Argentina desde el 2001 es que la gente vaya a retirar sus depósitos y le rompa todo todos los bancos porque. Pero eso, no pero eso no es culpa de los bancos. Pero eso no es culpa de los bancos, es culpa de los gobiernos. A los que le tienen miedo son los gobiernos que tanto el... a los, los políticos Y a los políticos que ponen propuestas que a veces generan mucho temor. Ustedes ahora son políticos, pero Omar, che, totalmente, son políticos. pero no genera temor. ¿Cómo generar una dolarización? Me genera temor que seguir usando el peso. A mí lo que me da miedo es el peso, no el dólar. Está bien, no estamos en contra de la dolarización porque estamos en contra de lo que nosotros tomamos decisiones de manera particular. Yo sigo siempre tu canal de YouTube que me parece muy bueno. Vos hablas del dólar, pero en serio estás hablando de que la gente se saca el peso de encima. Por supuesto. Pero eso es lo que haciendo. No, pero, y pero en la realidad, ¿No, si lo si, ¿no? Pero si la Argentina, pero por eso no, no vamos a quedarnos, no, no, vamos, a, no vamos a detener, sino en, simplemente en esta, en, esta, en esta discusión de la dolarización y me parece que tenemos varias, varias cosas eh, por delante. Eh, a ver, eh, seguimos con el tema político. Eh, sumo a Damián Dipache. Eh, bueno, eh, tenías tema familias endeudadas también. Sí, bueno, es hablar de los bancos. Sí. Porque en definitiva el, hicimos un informe, datos del Banco Central de la República Argentina, donde el 41% de los hogares tiene deudas eh, bancarias. Y hoy el monto, el stock de deuda de los hogares es de aproximadamente unos 361 mil pesos de deuda por hogar. Claro, esa es la deuda bancaria. Ahí tenés préstamos prendarios, eh, préstamos hipotecarios, préstamos por tarjeta de crédito, adelantos. Pero el gran problema, Maxi, es que para hoy una familia poder. Eh, cuando sale una entrevista de IPAS, se le accede a tanta gente que necesitamos entrevistar. Digamos, administrarse. La poca gente que logramos concertar nos no cancela el mismo miércoles. Sí, y convalidar el ingreso frente a la pérdida de poder adquisitivo con la inflación, tiene deudas no bancarias. Y 8 de cada 10 hogares tiene deudas no bancarias. ¿Y cómo se están financiando las familias? Bueno, se están financiando con créditos personales, con tasas de. Eh, perdón, costo financiero total de 260 a 380%. Se están financiando con impuestos, no están pagando impuestos. El 18% de los hogares no está pagando impuestos. Y el tercer ítem el tercer es al fiado o préstamos de comercio, que también tiene un costo financiero total porque vos pedís, por ejemplo, un lavarropa en una cadena de electrodomésticos es extra bancario, o sea, que tiene un costo financiero total muy pero muy elevado. Y la realidad es que Perdón, ¿eh, gente. Que cuando vos ves hacia adelante la medida que tomó el gobierno de decir, bueno, te voy a subsidiar la tasa de la hora 12, en un nueve, te bajo nueve puntos, te voy a subsidiar el saldo de, de, de para que vos refinancies tu tarjeta de crédito, dos puntos para abajo, y te extiendo el límite, 30%, es preocupante, ¿eh? porque efectivamente te está invitando a que vos te endeudes para la, tratar de recuperar algo del poder adquisitivo que tu ingreso no te lo va a dar. Eh, eh, muy interesante lo, lo que plantea Damián Dipache. Eh, eh, ahora lo voy a hacer jugar con el tema político a Javier Calvo, con, con Marra, respecto a, al tema de la candidatura, el mercado libre de de las candidaturas y quién acompaña eh, y quién no a, al espacio de, de Javier Milei. Va eh, a contar ahora Claudio Slotnik el tema de, de los aumentos de, de naftas, de combustibles que, que se vienen. Pero tengo dos empresarios pymes, estamos hablando de los grandes temas, dolarizar, dolarizar, si hay dólares, ¿no? Y están viendo a ver cómo venden eh, la semana que viene, ¿no? cómo sostienen eh, las ventas. Eh, están con nosotros eh, Mariana eh, Robortela, que es eh, dueña de perfumerías eh, Nailú. Sí, por suerte ya se solucionó. Vienen bajando mucho las ventas porque la gente eh, no llega a fin de mes. Eh. Dice que eh, hay todo un problema con, con, con las ventas y sobre todo por esta semana que viene el tema de. Bueno, mientras esperamos a que vuelva a amarra, nos había quedado a medio leer la nota esta de, de Miley sobre los conflictos que está teniendo en el armado. Vamos a hacer tiempo con eso. ¿sí? Eh, dice, pero los conflictos. Chabón, cambiaba de cacer al toque, viste. Eh, estábamos hablando de, bueno, básicamente, ¿qué está pasando con Miley y su armado que.? Viene teniendo. Tuvo unos días complicados. ¿sí? Los conflictos en Buenos Aires y Tucumán no son los únicos que le traen dola, dolores de cabeza, dólares de cabeza. A, a Milei, en su armado, a pesar de ser un crítico de la casta, sumó dirigentes que hace años están en política y pasaron por diversos partidos, como el PJ, la coalición cívica del Frente Renovador. Además, tiene candidatos que fueron denunciados, están procesados en expedientes judiciales. Uno de los últimos que se sumó al espacio y será candidato es Sebastián Echevere, hermano de Luis Miguel, el ex. Luis Miguel que no es el cantante, ¿no? Es Luis Miguel Echeverría, el ex ministro de Agricultura de la gestión de Mauricio Macri. Bien. Sebastián Echeverría, entonces candidato a gobernador de Entre Ríos. Dedicado lleno a de la producción agrícola y ganadera, los Echeverría tienen grandes extensiones de campo en Entre Ríos. El precandidato fue condenado en un expediente judicial y fue procesado en otra investigación. Bueno, un perfil, perfil muy tranquilo. La condena incluye a sus hermanos y su madre, Leonor Marcial Barbero, por una estafa. Según la justicia, los Echeveres utilizaron para su uso personal una línea de crédito a tasa subsidiada que estaba destinada a financiar la exportación de soja. En esa causa les expusieron una módica multa de 500 mil dólares. Además, fueron procesados en otro expediente por el presunto vaciamiento del periódico El Diario de la Ciudad de Paraná. Bien, dos causas. Las denuncias fueron impulsadas por Dolores Echeveres. Hermana de Sebastián y el ex ministro de Agricultura. La mujer está enfrentada a sus hermanos y su madre, y encabezó en octubre de 2020, la toma del campo Casa Nueva, que tiene familia en Entre Ríos, junto a Juan Grabois. Esta Dolores Echevere había estado implicada cuando el amigo Juan Grabois se fue, ¿recuerdan a, a plantar plantines al campo de los Echeveres? Bueno, eso lo pergeniaron entre Dolores Echevere, que está peleada con sus hermanos, y el amigo, el amigo Grabois. ¿sí? Uno de los, digamos, las víctimas de aquella ocupación de Grabois. Eh, sería candidato a gobernador Entre Ríos de Miley. En Chubut también suma problemas el candidato que apoya Milei. Se trata de César Trefinger, un empresario local que quiere ser gobernador bajo el sello de la libertad. Avanza. El libertario viajó hace dos meses a Chubut y encabezó dos multitudinarias caminatas por Comodoro, Rivadavia y Puerto Madrid, los famosos perejiles. Sí, tal cual. Treffinger, como contó Clarín, fue denunciado a la justicia por presuntas operaciones de inteligencia ilegal contra adversarios políticos. La denuncia fue presentada por el dirigente Marcelo Ferreira, quien es parte del Partido Independiente de Chubut, una de las plataformas que utilizó Treffinger en 2021 para lanzarse a la política del distrito. Ese año, cuando hizo su debut electoral, Treffinger fue la sorpresa de la elección, se presentó como candidato a senador nacional y salió tercero con el 15% de los votos, detrás de Juntos por el Cambio, que llevaba como candidato a Ignacio Torres y el Frente de Todos, que iba en la lista don Carlos Linares. En Chubú también apoyó el candidato intendente de Trelew, Gustavo McCarthy. El dirigente tiene un historial vinculado a lo que mi ley denominaría la casta. Fue vicegobernador junto a Martín Bussi, Alineado al quillerismo. McCarthy salió tercero en las elecciones del 16 de abril. Las experiencias en La Rioja tampoco fueron buenas. Martín Menem, ya lo conocemos, salió tercero. Sí. Y en Neuquén tampoco hizo una buena elección. El candidato de Miley era Carlos Eguía, que lo estuvimos escuchando hoy al mediodía, recomiendo los audios, que quedó cuarto con un 8,25% de los votos. Eguía también tenía recorrido la casta, había sido candidato a diputado por la coalición civil que rompió para con Miley. Este jueves Eguía, que tiene un programa de radio, salió a destrozarlo en una editorial que llamó La mentira de Miley sostuvo que el Libertario es un loco y una basura de persona, entre otros insultos, que estuvieron muy divertidos también. A ver. Diez quince, una mesa de diez quince. Hoy, de alguna manera, este, lo hacen en sus casas. Y ¿a qué lo atribuís? Llegamos... Porque vemos como una sociedad dual, ¿no? Porque por un lado, eh, lo que cuenta eh, recién Mariana, ¿no? Hay gente que deja de comprar, no sé, los artículos de perfumería abajo. Bueno, gente, perdonen que termine súbitamente, pero voy a tratar de, de picar algo antes de, antes de partir a jugar al fútbol. Así que vamos a dar por terminada esta sesión de hoy y me guardo varias perlitas que tengo para, para mañana, para mejor país del mundo. Vamos a estar en Twitch con varias cositas que, que tenemos que ver de modo, de modo más, más prolijo. Vamos a prestar atención ¿sí? a lo que estuvo diciendo Carlos Seguía. ¿no? Estaba mirando recién, no lo quiero quemar ahora. Eh, que le dirigió varios improperios al amigo Miley. ¿sí? Eh, y bueno, vamos a, vamos a jugar el juego de Milei, si quieren también. Y vamos a cubrir otras perlitas interesantes que quedaron dando vuelta de esta, de esta semana. ¿sí? Gente, les agradezco. Les mando un abrazo enorme. Estuvo muy interesante lo de Cristina. Ya me lo van a agradecer, el haber compartido semejante, semejante pieza de cine así en familia. Eh, así que nada, gente, nos vemos. Coman bien, descansen bien. Y bueno, hasta mañana. Chau, chau.